Nosotras hoy sí estamos acompañadas con un lindo y radiante sol que salió bien temprano, porque además hoy tendremos entre 30 y 31 grados, así que ligeritos de ropa el día de hoy. Y a propósito de ropa y aligerarlo un poco, Antonella, hoy estaremos con nuestro Fred Redondo, quien convertirá esos jeans viejos, feos, pasados de moda en una buena alternativa, unos shorts veraniegos. Shortcito, cortito, bonito, para aprovechar estos días de sol. Además nos acompañará una estupendísima mujer que acaba de salir de Canal 13 y conversará de todo un poco con nosotras. Valeria Ortega estará hoy desayunando aquí en Mujeres Primero. Y por si fuera poco, depilaremos ceja. Ahora sí veremos a qué tipo de cara le corresponde cada ceja y a quién definitivamente no. Así partimos Mujeres Primero. Eso, además así son depilación con hilo. Qué bueno. Bueno, tú estabas hablando de que Valeria Ortega se fue de Canal 13. Yo tengo una noticia de alguien que llega a Canal 13. Toma. Que aterriza justamente en Canal 13, cosa que causa mucha polémica porque se trata de el exproductor de Rojo, Jaime Román, que se suma a Canal 13. Es una noticia que se está investigando y está en desarrollo, como decimos nosotros y los periodistas, algunos por ahí, porque vendría siendo una noticia que se filtró a través de Twitter en la cuenta de Víctor Gutiérrez, Gutiérrez News, y dice: insólito, según lo comentado por Víctor Gutiérrez en redes sociales, el productor Jaime Román, involucrado en la red de prostitución infantil, sería parte de Canal 13. Los detalles de lo que ocurre en redes sociales a continuación. Entonces la gente empezó a comentar poco a poco, empezaron a dar su opinión, cosa que de libertad absoluta. Dice: Jaime Román se suma a Canal 13. Así lo habría anunciado el propio Jaime Román en su Facebook, según lo comentó Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez, Víctor Gutiérrez, que es arroba Gutiérrez News, da noticias de repente del mundo del espectáculo. Que él tiene conocimiento antes que el resto y es por eso que lo publica, para que quede la constancia. Jaime Román dice en su Facebook que ahora trabaja en Canal 13. Me imagino que su íntimo amigo y director ejecutivo David Belmar le puso ahí, dice Víctor Gutiérrez en su propia cuenta de Twitter. Continúo leyendo las reacciones de la gente al leer esta información publicada por nuestro compañero Víctor Gutiérrez. Y dice, Leo Miserable, dice: Gutiérrez News, Canal 13. Ese es el weón que se comía las minas de Rojo. Chang. Tal cual, sin filtro. Vamos leyendo los Twitter que se han publicado a través de las redes sociales. Ítalo Simpson dice: Canal 13, Víctor Gutiérrez, amparando delincuentes, Canal 13. Luego Kitana 27 dice: pensar que los que tienen un DICOM normal no le dan pega y estos señores con prontuario entran a trabajar como si nada. Y continúa el señor Albo. Carlos del Colo, Gutiérrez Nuz dice: Cari Raja, el tío Jaime, le habría echado el ojo a alguna de Mundos Opuestos. Bueno, gran conmoción ha causado esta noticia publicada en su propia cuenta de Twitter por nuestro compañero Víctor Gutiérrez. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia porque ha causado gran impacto y gran conmoción y enojo también por lo mismo que estábamos comentando de mucha gente por tener un detalle comercial no puede tener pega y este hombre que ha sido perdonado por la justicia de alguna manera y no procesado. Además encuentra trabajo en un canal grande, tan grande como era TVN. Bueno, vamos a ver qué dice Víctor Gutiérrez a las 12 del día en Intruso y si se hace cargo de esa supuesta filtración a través del Twitter, porque todo lo demás son comentarios y cada quien puede libremente opinar lo que quiera. Vamos a revisar un poco lo que dice hoy el diario en las últimas noticias. ¿Quién es ella? Fíjate tú, ella es la ex animadora de Extra Jóvenes, quien volvió como... Quería contar, ya, es que como mostraste la portada. Sí, encima. Porque está ella en la portada, estupenda, regia, se va a convertir seguramente en la próxima Miss Riff, porque tiene un cuerpo espectacular, pero yo quería señalar que Pilar Ruiz, la colombiana que participó en Pareja Perfecta, y quien no ganó la corona de la reina de la leche y la carne, quiere ser chilena. ¿Por qué? Porque se quiere nacionalizar. Y dijo lo siguiente: no busco un beneficio económico.
La colombiana Pilar Ruiz, de 28 años, juega con un... Bueno, cuentan en el diario Loon que jugaba con un trocito de jamón, tú sabes, mordisqueando, acompañada de su madre, quien dice estar muy contenta y tranquila de que Pilar, aunque esté lejos de casa, está muy bien acogida aquí en Chile porque todo el mundo la quiere, porque además dice que es un país muy bonito, es la segunda vez que viene la mamá de Pilar a acompañarla. Pero... antes era Pilar la que volvía fijo a su patria, pero ya no puede viajar tanto porque está con mucho trabajo, explica también. Su pega en televisión y eventos le han permitido ayudar a su familia y gracias a este país le compró ella una casa en Medellín a su familia donde viven. Entonces, claro, hay mucho como de agradecimiento a una patria que le abrió las puertas y que le ha permitido surgir económicamente porque en su país de origen la estaba pasando harto mal. Tan agradecida está Pilar Ruiz que ya está tramitando su nacionalidad chilena y dijo lo siguiente: yo lo veo como un tema de tranquilidad, es para ser parte del país en donde estoy viviendo y sentirme de Chile. Siempre he trabajado con boletas de honorario y hago la devolución de impuestos, como todos, bueno, como todos, claro. Es el mismo descuento que se les hace a los chilenos y para mí nacionalizarme es un tema emocional, no busco un beneficio económico. Ruiz dejó su natal Medellín en el año 2005, aterrizó en Santiago en pleno invierno y acostumbrada al clima templadito de su tierra, no aguantó el frío y en menos de 2 meses se había mandado a cambiar otra vez. Pero la situación económica se había complicado tanto, porque sabemos que Colombia, bueno, ahora está en un muy buen momento de crecimiento, pero en años anteriores se le ha visto bastante complicado, sobre todo por la guerra interna. Uh-huh. Estaba tan desfavorecida económicamente que regresa a Chile abandonando sus estudios incluso. Esto fue en el año 2006. Llegó con visa de turista, comenzó a trabajar, porque siempre hay forma de hacerlo. Digamos, la gente que se va como turista a cualquier otro país, no puede pasa trabajar. Solo en Chile, pasa en otras partes, consigue un poquitito de trabajo, algo así como medio clandestino casi, hasta que logras tener los papeles, un poco de plata. Y empiezas a introducir la solicitud. Bueno, el asunto es que después de 3 meses de trabajo presentó sus papeles, sus boletas, le salió su residencia por un año y después de 12 meses la renovó. Hoy opta por emprender el trámite más importante de todos porque está recogiendo los papeles para pedir la nacionalidad chilena y como se demora 2 años, quiere adelantarlo desde ahora porque de aquí al 2014 quiere estar nacionalizada. Entonces le preguntan, ¿así que la nacionalidad chilena es un tema emocional para ti? Y ella dice, sí, feliz, me siento orgullosa de ser colombiana, pero también muy agradecida de ser parte de este país que me ha dado la mano tantos años. He hecho cosas que nunca pensé como estar en la tele. Y le preguntan también si se traería a su familia y dice que le encantaría, pero que de momento su familia está muy bien allá. Finalmente es ella la que quiere continuar su vida acá en Chile. Este no lo quiere hacer. Oye, estaba viendo la noticia. Bien por Pilar Ruiz. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estaba pensando cuando un poco leí esta noticia que aquello de la nacionalidad y tengo muchas amigas colombianas que se han ido de Colombia a vivir a otros lados y también un poco pasa por esa cuenta. Ponte tú, ¿sí? Habían en inmigración filas para todos los turistas de todas las nacionalidades y una fila solo para colombianos. No. Porque los persigue o los ha perseguido durante muchos años este fantasma del narcotráfico, este fantasma de que todos se quieren ir ilegalmente del país, de que todos están vinculados de una forma u otra a la guerra interna que persigue a Colombia durante tantos años. Entonces, las amigas, porque es como un tema conocido, las amigas que tengo que han pedido nacionalidad en otros países justamente huyendo de eso, de ser señalada, de ser discriminada y de ser apuntadas con el dedo porque naciste en Colombia. Sí, de alguna manera es un buen pie venir de Chile ya en estos momentos. Claro, tener sobre la nacionalidad en el contexto de la CELAC y todo eso, que estamos en una buena posición, por lo menos económica, donde es relativamente nuestro país estable, claro, económicamente, socialmente. Tener nacionalidad chilena y tener pasaporte chileno seguramente es un poco más amable. ¿Tú te vas a nacionalizar? Lado.
Yo no he pensado, fíjate. ¿Cuántos años son para nacionalizar? 5 años tienes que estar en el país como residente para recién introducir los papeles. Llevo 3. ¿Qué ando? Llevo poco. Pero falta poco, no es malo, no es malo ser multinacional. Sí, no. Si no pierdes tu, fíjate que si no perdieras funcional. Tu nacionalidad, no sé cómo es en el caso de Colombia, pero en el caso de Venezuela y España y algunos otros países, no tienes que perder necesariamente tu nacionalidad. Puedes tener una doble nacionalidad. Puedes tener una doble nacionalidad. Vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos con la noticia que nos impactó hace un mes más o menos aproximadamente, Doctor TV. Ver morir a mi hijo fue una angustia irreproducible. Esto lo declara en Terra.cl. Y Claudio Aldunate, que es el Doctor TV, tiene la agenda copada. Actualmente está con un espacio sobre salud en el matinal Mucho Gusto, pero asegura que a partir de marzo está contemplado en un nuevo proyecto televisivo de corte social elegido por Mega. Además está en el canal Utilísima con su Tu Vida Más Simple, un programa que es del cual es panelista, y en Salud Emocional, trabajo con el cual ha logrado internacionalizar su carrera. Sin nacionalizarse, internacionalizando su carrera a través de su trabajo. De manera paralela, este médico de profesión está con otros proyectos. Uno está relacionado con una obra de teatro que escribió y otra con un libro sobre salud, tanto para niños como para adultos. A pesar de todo el éxito, todo esto no ha sido fácil. Hace unos meses, yo diría un par de meses, un poco menos, este traumatólogo se vio en la obligación de enfrentar lo que califica uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su hijo Nicolás, quien solo vivió 8 horas. Yo estuve con él justamente para la Teletón, para los teléfonos. Su mujer estaba embarazada en esos días, a principios de diciembre. A punto ya. Claro, y estaba esperando gemelos. Dice, es uno de los hechos más dolorosos que me ha tocado vivir. Supimos tempranamente que eran mellizos, pero al poco andar este embarazo y en el cuarto mes nos empezamos a dar cuenta de que uno de los mellizos no venía bien. No identificamos el problema. Nos dijeron que podía ser muchas cosas y que había que descartar un problema renal. Cuando se mencionó esa palabra con la Paula empezamos a entender que teníamos que prepararnos para todos los escenarios. Con el pasar de los meses nos dimos cuenta de que esta guagüita, que tenía un corazón que latía perfecto, tenía algo en los riñones. Y luego en el parto se comprueba que Nicolás no tenía riñones y que era incompatible con la vida. Claro. Él, después de este suceso trágico, por supuesto, en su vida y también entristecedor para él, para su mujer, declara finalmente una frase muy bonita que dice que él tiene 2 hijos. O sea, además de estos mellizos, él tiene más hijos. Pero él tiene 2 mellizos, uno que está en la tierra y uno que está en el cielo cuidándolo como un angelito. Y de esa manera él está llevando, claro, el día a día, su mujer Paula también. Me contacté con él, apenas supe la noticia, fue una noticia que se supo un día sábado, un fin de semana. Él está muy bien, muy íntegro, muy, muy tranquilo, pero sin duda es algo, una situación muy tensa y muy triste que le tocó vivir a Claudio Aldunate, cual le mandamos desde aquí de Mujeres Primero un afectuoso saludo, un cariñoso saludo y un abrazo también fraternal. Y un gran profesional. Oye, cambiando un poco de tema, mi querida, para traer nuevos aires al programa, decidimos ir a buscar las mejores ofertas del verano, porque ciertamente esta es la época para aprovechar y comprar todas aquellas cositas que en diciembre, ponte tú, estaban extremadamente caras. Así que Mujeres Primero se dio la tarea, buscó en los outlets, buscó las marcas, buscó los precios, las ofertas, los comparó y todo se los muestra en la siguiente nota. Veamos. Para todas es agradable darse un gustito con alguna prenda de marca, ¿o no? Y es que muchas veces vemos algo que nos gusta, pero no podemos comprarlo porque es muy caro. Pero chiquillas, les tenemos una excelente noticia. Encontramos el paraíso para nosotras. Se trata del Easton Outlet Mall, ubicado en la Ruta 5 Norte, esquina San Ignacio, en Quilicura, donde se encuentran las tiendas más exclusivas y a precios increíbles. Las poleras son pieza fundamental para nuestro closet en verano. Y en la tienda American Soho, local 606, puede encontrarlas de todos los colores y formas. Pero ¿sabe qué? Son marcas Zara y a precios botados. Tenemos poleras básicas Zara, que está, por ejemplo, ese es un strapless que valía 18.800 y ahora está a 6.990. O sea, un 70% de descuento. También tenemos esa, que es una básica,
ya que está también, estaba a 9.800, ahora está solamente a 3.990. Y además tenemos también unas poleras exclusivas que están 3x2, ya hay distintos modelos, por ejemplo ese con flecos, ya, y también esa, bien exclusiva. Está 3x2. Ahora, vale cada una 12.990. Aquí encontrará también estas lindas chalas y chinitas de la exclusiva marca Zara. Además, tenemos varios tipos de chalas. Aquí, por ejemplo, ese modelo, ya, de verano, estaba a 12.990 y ahora solamente a 6.990. Además, tenemos estas chinas que están a 12.990, pero con un 50% de descuento quedan a 6.000. Si usted quiere llevar la promoción 3x2, llevarían tres chinas solamente a 13.980. Pero para que siga armando su tenida top, dimos con los mejores descuentos en jeans de la conocida marca Sprit en el local 804. En la tienda tenemos oferta de estos pantalones Sprit, que cada uno vale 12.990. Están sobre precio oferta los dos por 19.990. La tienda, aparte mujer, está desde un 30% de descuento hasta un 50 o 60%. Y para las que quieran andar más fresquitas, en la tienda Amor están todos los vestidos con 50% de descuento. Hay de muchos largos, playeros, formales o floreados a precios muy económicos. La tienda Amor está con 50% de descuento y tenemos los vestidos a mitad de precio. Este que antes costaba 14.990, ahora queda 7.495. Tenemos este otro modelo que es bien veraniego, que antes estaba 19.990, ahora queda 9.995. Y tenemos este modelo que está con un 70% de descuento. Antes estaba 29.990, ahora queda 8.997. Bueno, recordad que tenemos modelos exclusivos, somos Tienda Amor, estamos con un 50% de descuento, así es que para que vengan y se acerquen a comprar. Y es que como dicen por ahí, la que sabe, sabe. Si usted quiere lucir bella con pocas lucas y con ropa exclusiva y de las mejores marcas, dése una vueltecita por el Linston Outlet Mall en la Ruta 5 con San Ignacio, en el sector de Buenaventura de Quilicura. Bravísimo, aquí estamos de vuelta al estudio porque ya llegó nuestra invitada. Tenemos desayuno en mesa, juguito vamos de naranja, frutita, porque hay que mantenerse en línea. Hoy nos acompaña una mujer estupenda, joven, que tiene un futuro esplendor, como dicen en la televisión. Valeria Ortega está aquí. Valeria Ortega de Chile, ciudadana del mundo. Ciudadana de Concepción a Mulchena, Los Ángeles, a Santiago. Oye, pasando por todos los canales. Oye, sí. ¿Quieres que la podemos repetir? Te habíamos invitado antes, creo. ¿Cierto? Te habíamos tratado de contactar hace varios... Sí, pero sí. Nunca había podido venir. Pero era difícil. Hoy, no te dejaban los malos. Porque estabas en Canal 13 y no nos prestaban a su... No, mentira. No. Siempre nos prestan a los rostros. Oye, ¿y por qué? Sí, está eso, difícil. Eso nos llama la atención. La prestación de rostros. Cuando supimos que Vale se iba de Canal 13, todos quedamos un poquitito perplejos porque, claro, uno dice Canal 13 es como el canal al que todos quieren acceder. ¿Dónde está la parrilla caliente? ¿Dónde está su parrilla caliente? ¿Dónde están los mejores animadores? ¿Y el que todos quieren acceder? ¿Por qué dices tú? ¿Por qué te fuiste a Canal 13, Vale? Me fui por... Mira, por hartas razones, en verdad me costó harto, no fue fácil, también por las razones que me dices tú, pero principalmente porque estar en un canal tan grande es tan bueno y malo a la vez. Sí. Bueno, porque aprendes muchísimo, estar en un programa extranjero, que es un matinal, que bien lo saben ustedes, te da muchísimo training y todo, pero también sí. Es muy difícil crecer un poco. Ya. Yeah. En términos de, estoy hablando de un programa que va 20 horas al aire semanal, que son 4 horas diarias, durante 5 días a la semana, en los cuales yo estaba re poco. ¿En qué sentido? En que no estaba en un panel estable todos los días, comentando o teniendo un training estable todos los días. Entonces, lo mío era más nota, era mucho más grabado. Entonces, claro, es un buque, en definitiva. Exacto. Y uno es cola de León, pero
Pero poquito, la poquito. Cola, la colita del león. Era el claro. pelo de la cola. Claro, la cabeza de serie vendría siendo la gente que es, los animadores, que ya están instalados. Sí, claro. Y que no existe posibilidad como de surgir, de, existe, por decirlo así. Existe, pero es muy difícil. Muy difícil. Entonces, de repente uno tiene que decir, ok, yo también necesito oportunidades y buscar ese crecimiento en otro lado. Y me parece que muy claro. legítimo y sin demerecer jamás el trabajo que hice en el matinal, y al contrario, muy agradecida del equipo. Suele y, pasar, y con pena también. Y de hecho hay sí. algunos ejemplos como actualizados de rostros que son pateados de un canal, llegan a un canal chico, surgen, le dan las oportunidades. ¿Quién surgen se la lo dices por alguien en particular? No, pero es que es lo que estamos viendo. Pucha, que pueden desplegar todo su talento, mostrárselo de repente porque en otro canal no les dieron la oportunidad, no tenían pantalla, hay muchos por encima de ellos, y una vez que ya mostraron nuevamente todo lo que son y de todo lo que son capaces, se lo llevan de vuelta. Conozco un caso. Es lo que está pasando. Sí. Y es cercano. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Estoy pensando lo mismo que tú. Muy bien, yo también estoy pensando lo mismo. De repente te sucede lo mismo, que sales de un canal grande, te vas a un canal chico, pucha, te dan las oportunidades. Pero sabes que yo lo veo más a nivel, más que a nivel de industria, lo veo a nivel personal. Como yo tengo ganas de mostrar más de lo que puedo, siento que estoy dando acá, que es muy poquito. Claro. Entonces creo que puedo más y siento que tengo que atreverme. Y ustedes bien saben que en este medio hay que tirarse a la piscina y hay que arriesgarse. Y cualquier cambio es un riesgo. ¿Y para bien o para mal, y eso lo vas a ir descubriendo. ¿Qué tienes pensado? ¿En qué sentido? ¿En qué? Perdón. ¿Qué tengo pensado? ¿En qué sentido? En, el, en la búsqueda de más pega, de canales, de ese ambiente que te dé. De faceta, de encontrarme otras facetas. De decir, yo soy capaz, creo por lo menos que soy capaz de hacer distintas cosas. ¿Como cuáles? De tener, hoy por hoy tengo como, no sé, yo vengo de Calle 7 además. Yeah. Es un perfil Q-box, bien, Q-box, es un perfil súper juvenil, infantil, el matinal también es muy familiar. De repente encontrar un área de mi propia personalidad un poco más conversacional, abarcar otras áreas que creo que es una búsqueda que uno tiene que hacer para construir una carrera y empezar a buscar tu identidad. ¿Cuánto tiempo estuviste en Canal 13? 2 años. ¿2 años? ¿Y en todos esos 2 años estuviste en Bienvenido? Sí. Y además en Q-box, sí, participando de los programas disfrazados. Oye, música romántica. ¿Por qué pusieron música romántica? Ay, no sé, yo, permiso. Oye, te están buscando por ahí. No, no te vayas. Tengo algo que preguntarte. ¿Qué cosa? Escucha, me vas a matar después, pero... ¿Qué tienen estas cositas? ¿Cómo está el corazón? ¿Quieres un pancito? No, muchas ya, gracias. Bueno. ¿Cómo está el corazón de Vale Ortega? Estamos preocupados por ti. De verdad. Sabemos que te vas a otro canal, emigras de Canal 13, pero ¿acompañado o no acompañado el corazón? El corazón está... feliz, contento. Se nota. Se nota. Pero da envidia. A mí, ¿sí? Por lo menos. ¿Te da envidia? No, no, pero sana. ¿A ti no te da envidia? Y no sana. No, sí, sana. Feliz. Contento y feliz. Sí, ya. Y acompañado, obvio. Y acompañado. De todos los órganos que están acá adentro. Ya. De las oye, arterias, pero ¿estás pololeando o no estás pololeando con el Sebastián Roca? Así ya, digamos, dejemos una tontera. Sí, dejemos una tontera. Partamos la mañana con un gol. Sí. Después me vas a hacer bullying, yo lo sé, pero no importa. ¿Está pololeando o no está pololeando Vale Ortega con el guapetón no, del momento? Una linda amistad. ¿Con raspe? Es que no venga, que somos amigos, pero que... Sí. Una amistad. Sí, una amistad súper... ¿En evolución? Yo creo. ¿Consumada? ¿Qué cosa? La evolución. Sí, la evolución. Yo creo que él nos odia, a mí me odia un poco. ¿Por qué? Porque yo he dicho que es un poco, sí, a la Janine también. Yo creo que a la Janine la odia más, pero... Y la mamá, no, mentira. No, porque de repente lo criticamos, porque no sabemos bien cómo es él realmente. ¿Cómo es Sebastián Roca, su manera de ser, su personalidad? No, pero ojo, no criticamos. Tú que eres amiga de él, lo debes conocer. No, no criticábamos por hablar mal de la gente, no. Criticamos su participación en el reality. Sí. Eso era lo que criticábamos. ¿Qué es lo expuesto? Claro, y eso obvio. Él tiene que estar absolutamente consciente de que se expuso para que todo el mundo hablara de eso. Exacto, entonces, no de él un como poco ser nos fuimos, nosotros nos fuimos al chancho, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, de hecho nos debe odiar, pero no importa. No, igual nosotros no lo queremos. Que ¿cómo lo es Roca? ¿En qué sentido? En el sentido amoroso, ponte tú. Ah, ¿qué tan amoroso es? Amoroso. Él es muy amoroso. Es muy amoroso. Sí, simpático, relajado. Es alto, igual que tú. Somos como el mismo tamaño, en verdad. ¿Apapachador? Puede ser que yo sea hasta un poquito más baja. Yo soy como un efecto óptico, en verdad.
O los zapatos como que mienten. No, eres más de lo normal. Manso zapatos hoy, pero sí. Igual eres súper alta. ¿Qué, cuánto mides? Yo mido 1,76 m. Altísima, él? Pues, obvio. ¿Para que no nos vayan? 1,76 m, lo mismo, parece. Sí, oye, y mismo. Él, me encuentro bonita la pareja, la rubia. La rubia componen bien. ¿Sí? Sí, como dicen en la tele, no se empastan. Ah. Hay cachorros que dicen no se empastan cuando hacen como los elencos. Bueno, no importa. Se llevan bien ustedes, hay una súper bonita bien. Relación. ¿Cómo es él? ¿Él es como así, como romántico, sensual? Y todo ese más. Mira, hay cosas que no es necesario decirlas, ¿eh? Claro, no, porque pero digo como personalidad, en todo aspecto, apasionado también en lo que le gusta hacer. Oye, ¿y qué cosas disfrutan juntos, por ejemplo? ¿A dónde van? ¿Qué les gusta comer? ¿Cuál es el plato favorito de Sebastián? Le preparas algo que le gusta. Estás preguntando demasiado. Le vamos a la playa. El sabor del helado, cuando elige helado, ¿qué helado elige? Eso es cosa importante. Esa es buena pregunta. Es importante de la vida. ¿Qué helado elige? ¿Qué helado elige? Sí. No sé. No, no sé. Una frutita. Es como sano él. Es súper sano. Sí. ¿Tomate o café? Leche. Té y café. Té y café. ¿Le gustan los huevos, los huevos fritos, duros o a la copa? Ya, cosa de ese es mi hombre, esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Huevo revuelto. Huevo revuelto, pero no seco, ¿ah? ¿Eh? El no. Secreto para que no se seque, que a mí yo se me leche. Oye, a mí se me secó. Ya, a ver, ¿cómo el secreto? El secreto es primero batir la clara. Ah, y después dejar... y después dejáis la yemita a punto. Mira, para la otra, ¿serio? Yo hubiese hecho eso, tendría pololo ahora. Ay, un poquitito de leche también queda con rico. Un poquito de leche. ¿Y cómo? Ay, no sé, se me ocurre como... ¿Cómo besa? No sé, ¿cómo besa? Ah, no sé. Ah, verdad, es que nosotros hicimos una recreación en el matinal. Sí, pues, y, sí, la vimos, de hecho. No, pero en el ámbito profesional. Sí, en obvio, el a modo de... No, no, tú sabes, sí, Antonella, de eso. Ustedes están actuación. En actuación. Obvio. Sí. ¿Y cómo ves actuando? Bien. Bien. Súper. Rico olor y todo, buen champú. Claro, bañadito. Bañadito, perfumadito. Buen aliento. Sí, tiene pinta. Tiene bonitos dientes. Sí. Sin duda, una de las cosas más lindas que tiene en la cara son los dientes. Estamos haciendo una muy, muy bonita sonrisa. Muy buena dentadura, muy buena sonrisa. Lo más lindo que tiene en la cara. Tiene muy, muy bonita sonrisa. Bueno, en la cara, sí, pues. Oye. Yo creo que no le ha visto la cara. ¿Tú qué más le has visto? No, ¿es peludo? Sí, de ese pero ¿sabes qué? La proporción. No, no anda perfecta. Con un chaleco encima. No, la anda con el chiporro. No le anda con el chiporro, no. Pero es una buena proporción, porque el hombre da el lampiño. Sí, no. Igual como que no. No junta muchos puntos. ¿Y cuánto mejor tiempo amiga? Tienen de amigos? No. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tienen de como de amistad? Sí, yo empecé a conocer a Sebastián cuando nos fuimos a República Dominicana. Chan. Oye, qué buena esa. Es lo máximo eso. Que el canal te mande a República Dominicana con tu vino. Sí. Bueno. Bueno, no era mi trabajo. Bueno, claro. Qué buena. Yo me acuerdo de haberlos visto muchas veces en reuniones de pauta. Yo paraba la oreja porque era una espía mientras estábamos en Mi Nombre es VIP, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Yo paraba la oreja y decía, acá hay onda. Mm. Fui una previsor, fui como se llama una de las. Se olorosaba de que había onda. Además que, no sé, uno dice como que componen bien. Es una tontera quizás, pero estéticamente se ven bonitos. Explícame el término componer bien, que no lo entiendo. Componer, y quiero aclararlo. Como que juntos se ven bonitos, así sí. Como que dan ganas de ir al matrimonio. De que tengan guagua, porque les va a salir tan bonita. Y bonitos dientes, que es lo más lindo que tiene en la cara. Sebastián Roca. Los dientes. Hoy nos soplaba una pregunta. Ahora no sí, que no soplar. Lo otro era... cosa. Bueno, entonces estás bien ahora. Yo contentísima. Estás súper contenta. Súper feliz. Siéntate. ¿Qué lata? Ay, es que a mí me da una lata esto de hacer comparaciones con... ¿Qué las cosa? Con, cuando uno tiene que comparar las virtudes y las cosas buenas y las otras cosas que te desencantan. No, porque estoy haciendo la balanza. Hoy por hoy hay pocas cosas que me desencanten. ¿Del hombre? ¿En serio? Ah, no. Ah, es que yo estoy hablando de lo amoroso. Ah, sí, también el amoroso. ¿Qué te desencanta de un hombre, por ejemplo? Que te haga terminar una relación, que te aburra, que te da lata, que... Me pasa relaciones amistosas, relaciones amorosas también. Las mentiras, pucha que son malas. Mata pasiones. Sí. Innecesarias, ¿para qué? Si somos personas adultas. Sí, claro. Mata pasiones. ¿Y te han mentido harto? ¿Y qué más? No, fíjate. ¿No? Pero eso sería una situación, una... Sí, una causal. Una causal de término. O por ejemplo, que sean poco sensibles.
así como... Sí, pero tiene que ser una medida precisa. Sí, pero poco sensible, así como que no... Poco olfativo. No intuya, poco oloroso. Como que en detalle. No olorose. Que sea bruto. Que no lo alorose. Es una buena palabra. Es buena. Alorose. Alorosar, sí. Obvio. Olorosar está en la Olorosar, ay. Increíble. Sí, y otras está. Palabras más. Sí. Oye, y... Ay. Qué linda pregunta. Oh, no, qué es bonito. Que como que sabemos qué bello momento que allá adentro este le están soplando algo y ustedes no quieren preguntar. No. ¿Sabes lo que pasa? Si se nos ocurre a nosotros, sabemos como que no somos. Y un poco, bueno, obvio lo que todos sabemos de ti, de tu trayectoria, de los programas en los que has estado y de la única relación pública que has tenido, relación amorosa, con un personaje que ahora... formará parte de las filas de la red, Jean-Philippe Cretón. Eso, nuestro va a pagar el piso, además. Compañero. ¿Qué? Tiene que pagar el piso, llegó para acá. Claro, llegó para supuesto. Acá, invitamos a y como su gran ex. Contratación. Mira, y queríamos preguntarte justamente, ¿qué recuerdos tienes de Jean-Philippe? Súper positivo. Sí. ¿Cuánto tiempo duraron? Déjame ver. Como un año y un poquito más. Ah, bastante. Mientras no, ¿en serio? Pero fue una relación, digamos, no una amistad por Lele. No, es mientras ustedes trabajaban en Calle 7, ¿cierto? No, de hecho, ¿no? Esa foto fue que me lo encontré en un evento y yo ya hace rato que no estaba con él y ahí nos encontrábamos. Tenemos buena onda, él es muy simpático, buen profesional, sí. Muy buen periodista. Y me lo encontré y nos sacamos las fotos, pero súper en buena. ¿Y cuáles fueron los motivos para que esa relación, igual que componían bien, como dice Antonella? Componen bonito. Componen uy, que bonito. Se bonito juntos. Soy como un camaleón. Sí, compongo bien. Compone disco sí, compone bien. Yo creo que el factor común eres tú. ¿Cuáles fueron las razones por las que terminó esa relación? Mira, hoy por hoy, que ya el término súper, súper maduro, fue más que nada por... Cuando las cosas no funcionan nomás. Claro, dice, no. Bueno... Se desgasta el material, así. Fatiga material. Sí, y fue también súper conversado, como hoy en verdad, tú vas para allá, yo voy para acá. ¿Y por qué iban en rumbos distintos si los dos están metidos como en el mismo tema, como en la pero tele? Tú estás estudiando periodismo, él es periodista, como que iban encaminados en el mismo rumbo. Qué buena esta canción, me gusta. Bueno, qué buena. Me gusta y cambia motivo, como canción, pero, ¿sabes? Yo creo que... Es porque independiente que estén en el mismo ámbito o laboralmente en el mismo, rubro claro. De repente tú tenías otras aspiraciones de vida y la otra persona tiene otras, pero eso fue. Pero conservan amistad, buena onda. Amigos no somos, pero ¿por qué? Tenemos, porque no nos juntamos, si yo tengo un problema no lo llamo a él, ¿cachai? Llamas a Roca, obvio. Ya amigo. O sea, igual no queremos que se ponga celoso Sebastián. ¿Te estás mirando? No creo que yo eres. Creo que sí. No, se puede tarde. Ser. A ver, WhatsAppéalo. Ah, déjame ver. Oye, Sebastián Roca, nosotros te queremos mucho. Ay, dándose vuelta la chaqueta. eres un ay, ¿por qué no lo querías mucho? No, sí, no, pero sí, es que... Sí. Es que el reality te causa una impresión de la gente de repente. Y él no es quizás tan así. Que ay, pero así como... Así, que decía como, ay, tú, le decían a Mariana no sé qué, que te andáis con todo. Y esas cosas a mí me violentan un poco. ¿Ah, sí? Sí, a mí un poco. ¿A ti no? No, pero es que no es nada como... Es que yo creo que él es nada que ver. Eso, es que eso es una eso buena... Es un buen tema. ¿Por qué él no es lo que se vio en el reality? Si se supone que en el reality son como son, no están pauteados. Exacto. Ellos dicen espontáneamente lo que piensan, se comportan y reaccionan en distintas situaciones según su personalidad. ¿Cómo es posible que exista una persona totalmente distinta de la que uno ve en el reality? Yo creo que hay dos factores importantes. A ver. Vale. Uno, la edición. La lo edición. Tenemos más que claro. Sí. ¿Crees que lo editaron de una forma? Ya. Okay. Y eso es... Para todos y con todos. Yeah, okay. Bueno, sí, puede ser. Y su rol era un poquitito ser el como el hombre sensible que requería. Él era como era. Mariana, ya. Él era como era y la edición juega mucho a favor o en contra. Perfecto. Yeah. Y por otro lado, tenemos que un reality, según mi punto de vista, nunca he estado en uno, no sé si me gustaría, pero un reality tiene todo menos realidad. Tú imagínate que estás en lo más... Estás encerrado siendo motivado por cosas que son completamente mentiras. Entonces se crea una realidad, pero una realidad muy falsa.
Está siendo motivado sí, siempre una falsa realidad. Es una falsa realidad, no es verdadera. Bueno, el contexto es irreal, pero las personas que están y sus reacciones y su modo de vivirlo es real. Pero siendo motivados por cosas que no vives en la vida normal. Claro, cosas entonces, extremas. Es demasiado extremo, entonces claro. Puedes sacar lo mejor o lo peor de ti. Y en el caso de Roca, ¿qué sacó? Es que, ¿sabes qué? Yo no creo que él... Yo creo que él siempre fue él. ¿Siempre qué? Él además siempre que fue él. Él era uno de los pocos que no tenía mucho conocimiento en la televisión. No entró. Hay muchos que hoy por hoy, ¿cuántos entran a jugar un papel, a jugar un juego? ¿Cuántas veces dicen lo mismo cuando les hacen entrevista? Él entró a vivir una experiencia distinta. Sí, me da la impresión. Porque su desarrollo era más físico. Él tiene claro, el dominio. Claro. Oye, a propósito de lo físico, porque existe la fatiga del material, existen muchas mujeres que más de 30 todavía no tienen pareja. ¿Usted quiere saber quiénes son? Vamos a ver las solteras de más de 30 que aún na ni na. Aquí en Mujeres Primero. ¡Qué injusticia! Son famosas, regias y exitosas. La mayoría tienen más de 30 años, pero aparentan menos edad. ¿Será porque no tienen que lidiar siempre con el mismo hombre al lado? Y aunque algunas han tenido muchos pololos, hoy se encuentran solteras y a mucha honra. ¿Quieres saber quiénes son? Kenita Larraín, a sus 39 años, es la soltera más famosa de Chile. Y aunque tuvo un intento fallido de matrimonio con Iván Zamorano, se casó con el Chino Ríos y sus planes amorosos volvieron a fracasar. Aún así, bullados han sido sus incontables romances con conocidos famosos, entre los que destacan figuras internacionales como Luis Miguel, Carlos Moyá o el reciente rumor con Arturo Longton. Aún así, nuestra diva farandulera sigue soltera, lo que resulta 100% favorecedor cuando comienzan las especulaciones de romance, trayéndole además mayores dividendos. A mí me parece bien, entre más mujeres solteras, mejor. De repente, claro, cuando uno está... son personas tan exitosas como ellos, tanto trabajo, de repente no queda espacio para tener pareja. Pero eso, la vida no es perfecta y uno de repente tiene que sacrificar ciertas cosas. En ese caso ya están sacrificando el tener pareja, pero una opción personal. Eso no quita que puedan conocer a una persona y se puedan amoldar o adaptarse en el tiempo. Caso similar es el de Adriana Barrientos, quien a sus 32 años y a pesar de haber tenido varios romances faranduleros, aún está soltera y disfruta la vida como tal. Así se le vio recientemente en Punta del Este junto a su amiga Jennifer Mayani, con quien asistió a las fiestas más populares del lugar. No, yo lo paso increíble. No tengo nada que decir. Ni casarme, ni tener hijos. Porque no me interesa tener ese tipo de responsabilidades. Soy una mariposa, vuelo por todos lados. Porque me va bien, económicamente estoy súper bien puesta, porque tengo buen trabajo, porque soy guapa, por eso. Katy Zalosny, a sus 48 años, es la eterna soltera de nuestro país. Pero a ella le encanta su realidad. Su soltería e independencia la disfruta Concho y nunca está tan sola como la gente cree. O sea, si aparece alguien que me conquiste de verdad, el tiempo va a estar. Pasa el tiempo, claro, y las posibilidades empiezan a reducirse también. Pero también... Casarse, formar una familia y dedicarse al hogar es la lógica de la mayoría de las mujeres. Sin embargo, la actriz de 36 años, Aranzazu Yankovic, está lejos de ese paradigma. No está en sus planes buscar este tipo de cosas y la vida agitada que lleva no le deja tiempo para eso. Es profesora de teatro, tiene una pyme familiar y por estos días se encuentra grabando la segunda parte de Soltera Otra Vez. Yo respeto toda la opción y las decisiones que la gente pueda tomar. Yo siempre al principio creía que el matrimonio era lo más importante también y siempre creía como en el cuento de hadas y querer casarme. Eso cuando tenía 20, ahora tengo 30 y siento que no, para mí ya no es una prioridad. Pero yo creo que uno siempre tiene que estar como muy abierto a lo que es tener una relación de pareja, poder formar una familia, pero cuando no llega no tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo y porque es supuestamente el gran objetivo de la vida. En el caso de Fran García Huidobro, yo sé que ella tiene, o sea, ha tenido muy lindas relaciones, han durado lo que han tenido que durar y me imagino que está dispuesta y obviamente abierta al amor. Andrea de la Casa, de 34 años, refleja en su soltería su imagen de mujer sensual, independiente y anhelada por todos los hombres. Sin embargo, ella misma ha contado que los hombres no se atreven a acercarse, pese a las cualidades que saltan a la vista. Usted se preguntará, ¿por qué esta guapa argentina no se ha casado? Conozco a una, a la Andrea de la Casa,
Y nada, creo que son decisiones de repente que dicen relación con la carrera. En el caso de Andrea, ella como se enfocó mucho en su carrera y creo que mientras no conozca a alguien que esté a ese ritmo, que entienda que los tiempos para compartir en pareja son pocos, que tiene ella, que privilegió su carrera en un minuto muy importante cuando salió en 1810, va a ser complicado que lo encuentre. Independientes, no desesperadas por casarse y satisfechas con sus vidas, estas famosas no se preocupan porque las vaya a dejar el tren. ¡Wow! Mujeres de 30 y algunas más de 40. Y unas como casi y alguna cercana a los 40. Ah, por aquí. Pero tú por no aquí fumea. No, pues, pero estuve soltera toda mi vida. Oye, pero qué mala onda. ¿Qué pasa con los hombres? No sé, algo pasa con los hombres. Sí. Yo no sé si pasa más con los hombres o con las mujeres. Yo creo que son las mujeres las que están tomando la decisión. El que esté libre de no amarrarse a los 21. Su primera roca. Sí. Chang. Y hablando de roca, ¿cuántos calendarios tiene encima? Yo, 26. 26 años. 26 años. ¿Y Roca? ¿Y Roca? ¿Y Roca cuántos años? 32. También, ¿viste? Me gusta esa pareja, me gusta. ¿Sí, le ponéis ficha o no? Pero sí, todas las fichas, te compro apostemos, todos los números de la rifa, ¿verdad? Todos los números de la rifa. ¿Cuándo es el matrimonio? ¿Y qué voy a poner? Algo. Bueno, yo no sé qué te vas a poner, pero sin duda el que te puede asesorar sí lo sabemos. Sí, Fred Redondo está con nosotros el día de hoy. Démosle un aplauso. ¡Bravísimo! Porque ya viene el Festival de Viña, sí. Todo lo que es la gala, la alfombra roja, red carpet, la competencia internacional, nacional. Estamos todos nerviosos, ¿no, Antonella, con el festival? Yo creo que tú estás más nervioso que yo. ¿Segura? Sí, yo no estoy súper tranquila. Es que una cosa complicada, elegir el buen vestido para la gala, estamos en ello. Y pero más fácil criticar lo que se pusieron ya el año pasado. Por supuesto. Antonella será candidata a reina de Viña del Mar. ¿Es oficial? Sí. Oye, yo viví 7 años. Es absolutamente oficial. Sí. Oficial, sí. Tenemos aquí una ex reina. Todavía lo soy. Sí, pues tú me vas a poner. Ah, claro. Sí. Ah, ya la que ganó. Bueno, tengo que conversar contigo para verle qué le voy a poner a Antonella. Ah, sí. Necesitamos que le pases tus consejos, sí. Un poco tu experiencia. El piscinazo. Mira, te voy a pasar la corona, nos vamos a juntar en mi departamento, ya. Te voy a pasar la banda, el anillo, el collar y todo para que te empieces a sentir bien. Y Roca con un amigo. Y ahí la ahí la hacemos, nos vamos a pasar con la Siri Chica y volvemos todo. Con Fred Redondo, Vale Ortega, Yanil Leal, Antonella Ríos, aquí en Mujeres Primero. Hoy me encanta esa canción. Secreto de naturaleza. Ortiga para la tos. Para la tos te puedes tomar una agüita de ortiga. Extraes la ortiga con raíz. ¿Ya? Y esa la pones en una fuente y le echas el agua hirviendo. Y para que te quede con sabor le echan miel, no azúcar. Porque el azúcar te envenena todo. Secreto de naturaleza en Mujeres Primero. Ya volvemos. ¡Ay, nos pica! Gracias por avisar. Lo que verán a continuación es un secreto bien guardado que no se pueden perder. Amigas, les tengo una novedad que está dejando a todas con su cabello brillante, suavecito y con un color espectacular. Es el nuevo Illicit, ahora con tratamiento revitalizante con proteínas de seda. ¿Te atreves a tener un color maravilloso? ¿Yo? ¿Sí? Obvio, por supuesto que sí. Entonces pasa por el portal de la revitalización Illicit y mira lo que pasa con tu cabello después de revitalizarlo. A ver... ¡Cierto! Chica, es verdad, miren mi pelo, brillante y tan suave como la seda, realmente increíble. Prueba lo maravilloso del nuevo Illicit con tratamiento revitalizante. Illicit, la tintura número uno en Chile. ¡Bravísimo! Y recuerda que Illicit es lo mejor para nosotras. Démosle un aplauso, Illicit, y gracias por acompañarnos todos los días aquí en Mujeres Primero. Continuamos bueno. Con lo que estamos. Fred Redondo. Aquí. Presente. Tú eres la voz autorizada para analizar los looks. ¿Quién viene, Yanin? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que queremos recordar quiénes fueron los más o las más criticadas en la alfombra roja del año pasado. ¿En bien o en mal? Porque yo no estaba en Chile. Bueno, pero que eres muy bonito. ¿Eh? Tienes la oportunidad de ver con la cabeza fría y pelada, pero más fría que pelada. Las imágenes de las más vapuleadas el año pasado, vale. Porque ciertamente hubo como personajes que fueron con mucha elegancia, colores estupendos, diseños increíbles, pero hubo otras como un mal gusto, poco gala, hubo de todo, en verdad. Sí, y como siempre. Desatinado para elegir. Sí. Poco contextualizado. Exactamente. Mal asesorada. Todo esto en la siguiente nota, vea. A ver.
Estamos a pocos días de comenzar una nueva versión del Festival de Viña del Mar. Y con ello la alfombra roja de la gala, una de las más esperadas en nuestra farándula criolla. Para nadie es un secreto que tanto para hombres como mujeres es una vitrina para lucir sus mejores pintas. Y por qué no también, sus peores looks. A continuación, les presentamos un nuevo ranking con esas féminas que se equivocaron en la elección de sus vestidos. En el puesto número 5 tenemos a la simpática tía Sonia, y que sin lugar a dudas en la gala 2012 su vestido ajustado no fue el más apropiado. Sin embargo, el público está dividido. Unos la apoyan mientras que otros la mandaron derechita al quirófano. Yo la defendí porque ella siempre se viste así, siempre se viste con cosas apretadas, siendo que flaca no es. Y ella está dispuesta a eso y le da lo mismo lo que viene el resto. Ella siempre ha sido de mucho brillo y lo goza, y sería raro ver a la tía Sonia vestida, no sé, con un traje largo, rojo, apretado. Yo creo que ella tiene una personalidad muy especial. Ella tiene un estilo de vestirse siempre muy, muy de acuerdo a su sentir. Yo en este caso respeto los predicamentos. Yo creo que escuché entre los comentarios que cuando yo regresé es de que ella había dicho que ya había diseñado su vestido, que ya se ponía lo que quería. Yo entiendo, es decir, a mí puede que me guste o no me guste. Realmente creo que no era el vestido adecuado tampoco, pero es decir, para mí, desde mi punto de vista, lo importante es que ella se sienta identificada y se sienta contenta con el vestido. Lo que pasa es que cada una tiene su estilo, obviamente que algunos nos van a gustar y otros no. Me imagino, la tía Sonia tiene su estilo particular y nunca hemos hablado que se vista bien, siempre se vista apretada, siempre se viste brillante, entonces yo creo que si es su estilo, este año la vamos a ver igual, brillante y apretada. Un puesto más arriba se encuentra la deslenguada Tanza Varela, que caminó por la alfombra roja de la gala del festival con un vestido que fue de lo más criticado, sobre todo porque dejaba su abdomen al aire, ganándose la negativa de los expertos. ¿Será que un evento así no se puede mostrar tanta piel? Lo que pasa es que la Tanza es bonita y tiene bonito cuerpo, entonces no se le ve mal. Pero claramente los zapatos plateados con un vestido que tiene dorado no combinan ni aquí ni en la quebrada del ají, así que tampoco está aprobado. El vestido tampoco es muy bonito, tiene mucho cuadro, esto es medio peliento, así como medio picante tener la guata al aire. O sea, ahí viendo los lookitos, y él va a ser sumamente crítico con eso. Ocurre en muchas ocasiones que se repiten los vestidos, ocurre en muchas ocasiones que a lo mejor se pone un vestido que no es tan acertado, o ropa de hombres que tampoco no es muy, muy, muy acertada, y eso provoca obviamente la crítica. Yo siento que cuando van medianamente o con un vestido particular que a lo mejor salga de los cánones, es cuando se habla y se comenta y logran mayor vitrina en la gala. Por eso yo creo que es una buena estrategia sorprender con algo. Y en el número 3 está la infaltable Kenita Larraín, quien llegó a la misma fiesta con un vestido de Millaray Palma, que definitivamente no gustó. Una vez más, la blonda era criticada de pies a cabeza. En el número 2 tenemos a María Luisa Mayol, más conocida como Malú, y que si bien no fue blanco de comentarios pesados, vivió un chascarro de aquellos. Y es que el vestido no la acompañó del todo, complicándola al momento de caminar. Seguramente, para esta próxima gala, pensará dos veces antes de ponerse un modelo como este, que evidentemente no se ajustaba a sus medidas. ¿Será para tanto que ni siquiera le dieron pantalla? Y en este conteo se suma también la anfitriona del certamen viñamarino, Eva Gómez, que ha dicho en más de alguna ocasión que el look es una parte fundamental del festival. Pero algo pasó con su vestido de Rubén Campos, que no logró convencer a los presentes. Eso sí, se lavó de los comentarios por ser la anfitriona de la noche. Sí, me gustó súper pobre. Incluso a Eva, que me encanta, que creo que lo ha hecho bastante bien, con los vestidos de Rubén, son vestidos que ya son variaciones de los vestidos de Rubén. O sea, no había una cosa que, ¡ah, qué entretenido! Porque esas transparencias, con esas cintitas, ya lo usó con la Boloco, ya antes lo usó, y lo usó muchísimas cosas. Entonces no he visto para nada tendencia, no he visto nada que diga, ¡guácate! Entonces, no, pobre. Al Rafa le quedan las chaquetas como medias amplias por acá, se le corre, no sé, algo raro. El ojo, o estaré demasiado exigente, pero me faltó así que diga, ¡guau! Le embarró así, chuta, eso. He visto puro canje.
Y como ya estamos a puertas de comenzar una nueva versión del festival, y la alfombra roja albergará los principales rostros de la televisión chilena, y entre ellas la alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato, y la próxima jurado, Francisca Merino, y la dama de hierro de la farándula chilena, Fran García Huidoro. ¿Lograrán sorprender con sus atuendos? ¿Qué tendrá que decir Fred Redondo a estas musas de la farándula? Atención, porque aquí van unos cuantos consejitos que a usted también le pueden servir. Un poco fácil esa gala. Cierto, ¿no? Sobre todo porque había vestidos muy diferentes. Sí. Y, por ejemplo, lo que estábamos hablando sobre el vestido de la Malú, que es muy amorosa, pero el vestido, el gran problema es ese vestido, que es un vestido que fotografía muy bien. Claro. Pero es ahora, vamos a ir viendo la... Perfecto. No hay una cosa con la caminata, no. Es que es eso, tú tienes vestido, hay diseñador que lo han hecho vestido, que la modelo se ponía el vestido y no podía subir al podio. Hay un chico que la sube y hace tres pasos, pero es una cosa así que no es un terreno apropiado porque no es plano y todo, no, hay que pensarlo. Ese es el contexto de la alfombra roja de Viña del Mar, un camino irregular porque primero tienen que salir de donde dejan el auto, o sea, de donde descienden, caminar por un espacio medio irregular, luego la alfombra roja... Escaleras, me acuerdo que el año pasado había como una plataforma que giraba. Pero que no todas subían al 360. ¿Ah, no? No, no todas. Ah, ya, como que diciendo, había un coordinador de piso que te decían, tú sube al 360, pero, okay. Y te subían y te decían, ahora separa un poco los pies y trata de no caerte, ese era el gran consejo. Lo sacas. Sí, claro, entonces tenía que estar así. O hay que practicar antes, no sé, por la tarde. Tía Sonia, Fred, vámonos directamente parte por parte, como dijo Jack. Tía Sonia, ella es como, yo estoy de acuerdo con la polémica que hay, que hay dos cosas a descartar. Uno, hay una cosa, criticar el vestido es una cosa, dos, criticar a ella como cuerpo. Ok, yo la conocí, el vestido mejor, es una cosa, yo, es una cosa. No, pero es como la crítica fue basada sobre su cuerpo más que el vestido. Yo la conocí en un evento, conversamos los dos y yo encuentro que para mí es una mujer que tiene una cosa súper buena, que asume su cuerpo. Y cómo asume su cuerpo, esto es valorable. Uno, no es, tiene un cuerpo fácil. Lo que significa no tiene que un cuerpo fácil. No, porque es muy grande. Ya. Lo que hace que muchas proporciones no existen, no se puede ser convencional. A mí lo que me gusta del vestido es que lo veo y es ella. Okay. Punto. La ella identifica. Lo asume, es eso. Tú la miras, mira cómo se dice en español, con dos huevos bien puestos. Llega, pero es ella, no es disfrazada y todo. Y me gusta de esto. Fred, que de repente debería haber sido una gala, un vestido más largo, más imponente, una cola. No para una chica así, porque tú te imaginas cómo no es tan alta tampoco este volumen, si tú pones además hasta el suelo, ¿se esto ve más hace, grande? Sí, se ve una bola. Que si tú tienes un forma así como más corto, generalmente la chica más gorda tiene pierna más bonita que el resto mayor, del cuerpo. Y por eso que siempre se pone algo un poco corto para que resalte la pierna. ¿Tú le recomendarías eso para que nos entregues algo así como tres consejos? Yo creo que el largo era bueno. Tres consejos para que en el caso de esa figura, como la de la tía Sonia, ¿qué podrían llevar y qué no definitivamente? Mira, yo creo que lo bueno era el largo del vestido. Lo malo era el brillo, que era demasiado brillo. Ok. Y yo creo que demasiado apretado. Habría podido ser un poco, seguir el cuerpo sin ser tan apretado. Más godé. Es esto. Más y ahí habría sido bien. Porque no lo vamos a negar y no va a negar su cuerpo. Así que imposible. No se puede desdecir de lo que ella es. No. Oye, se puede hacer nada. Además, el pololo muy joven. Pero puede ser que sea un vestido. También queda con su personalidad. Claro. Sí. Tú conoces a la tía Sonia y ella es así. Y es estupenda. Y además porque que dicho, la chica ella es así, se confecciona su vestido. Y a mí me gusta mucho cuando ella se pone un pelo más años 60, más grande así, con joya enorme, porque eso compensa con su cuerpo. Okay. ¿Tú recomiendas eso para las mujeres que yo son pondría bajitas? Un vestido más simple y joya más grande. ¿Tú dices para las mujeres que son más bajitas hacerse esos jopos que no, dan altura? Ella, porque ella me hace pensar en las películas de los años 60. La, pero no se vería como transexual disfrazada. Que era un transexual así y llevaba esta película, la Hairspray, que era una comedia musical. Hairspray. Y a ella le queda súper bien este pelo, joya grande y un vestido negro básico. Pero yo ¿sabes qué? Yo creo que sería fome
ver a una tía Sonia con la personalidad que tiene, con el garbo sí. que tiene, verla de un vestido negro básico. No, sí, eso me pasa como que la expectativa de ver cómo va a llegar vestida la tía Sonia. Es que tú puedes tener un vestido, no, pero si tú tienes vestido básico con unos atrechos de un collar grande, una pulsera grande, un peinado, un maquillaje. Okay. Como Audrey Hepburn. Es esto, oh, yeah. jugar como así. Audrey Hepburn. Vamos con... La siguiente. Con Eva Gómez, una de las... Bueno, la animadora del festival. ¿Estás viendo bien? Que llegó el, veo, en la noche sí, de la gala que tiene con un vestido. Es que tengo que explicar que nunca he visto las imágenes de todo esto, así que soy como virgen en esto. Fred. Llegó un vestido dorado con cola bonito. Llegó la primera noche con un vestido de Rubén Campos. Sí, lo he notado. Fue uno de los diseñadores más connotados. Sí, lo sé. Y a mí el vestido dorado me gusta. Porque tiene una cola bastante grande. Yeah. Ella es muy sexy, se ve bien la pierna. Lo que se ha notado mucho este año, los escotes y que se vea la pierna. El tajo. Es muy bonito. El escote además es muy decente, no es muy bajo. La apertura de la pierna delante es decente también. Es todo completo. Yo la encuentro muy guapa. Pero ojo, encanta. Hay algo importante que Eva, desde bueno, el año pasado para el festival, se preparó muchísimo y también adelgazó mucho. Sí, por los nervios. De los nervios. Sí, está súper guapa este año. Y yo encuentro que siempre tiene un buen estilo. A mí me encanta. Es muy glamuroso. Sí, ella es muy glamurosa, pero ¿sabes qué encuentro yo? Que de repente el exceso de delgadez la ridiculizó demasiado. Entonces la veíamos caminando como con los brazos tiesos. Y quizás como, estaba muy nerviosa. Seguramente el poco manejo o los nervios. O podría ser, a veces pasa cuando, como veo que tiene un escote en los laterales muy grande, y la chica cuando no se pone sujetador porque es imposible, en la prueba lo hace, ah, es súper bonito. Y después, una vez al público, te da un poco como de vergüenza y de repente la chica se pone así porque quiere tapar un poco. Esto es una cosa, si tú te atreves, hay que saberlo. Que te van a ver todo el mundo y hay que tirarse. Vestido de Nicanor Bravo, creo que el diseñador, que la asesora y que la acompaña. No, pero este era de Rubén Campos. Este es Rubén Campos. Ah, ya, perfecto. Sí. Tengo una duda. Parra, le decían Nicanor Parra. Ah, otra palabra. Yo creo que Nicanor fue para la otra, para la Fran García Gurú. Sí. ¿Qué te parece en el caso de Eva Gómez como la chasquilla así, bien chasquilla y el moño? Me hace pensar un poco a Melanie Griffiths. ¿Sí? Tienes toda la razón. Sí. Mira que tiene. Esto lo veo un poco antiguo. Antiguo, sí. Tengo una duda con respecto a la actualización de moda. A ver, excelente. Vale. Nosotros vemos ahora que están todos estos premios, los Golden Globes, los SAG, etc. Después vienen el 24, creo que son los Oscars. Los Oscars. Va a transmitir nuestro programa. Nosotros en Chile también. ¿Ah? Nuestro programa. Nosotros también buscamos referencia a las mujeres sobre todo y empezamos a ver la revista y todo. Es bueno ver cuál es la tendencia a nivel mundial porque consideremos que en otros países también es otro hemisferio, es otra temporada, es otro clima. Es bueno a condición de no cometer justamente el error que vamos a ver después de intentar copiar a alguien que se puso algo en la alfombra roja. Es que yo estoy viéndome toda la revista para la gala. No, porque yo creo que cada uno tiene su estilo. Hay que mirar la tendencia, mirar lo que se hace, porque yo lo miré también para la gala, para ver el pantalón se lleva pitillo, la corbata para los hombres, para la mujer se pone escote, ¿no? Y tú vas mirando, inspirándote, pero copiar es un error. Sí, por lo menos utilizar o, digamos, escoger algunos elementos y adaptar. Estamos en Chile y cada país tiene su propia imagen. Mira, estamos viendo Fred, me gusta la espalda. Francisca Merino, la Pancha Merino con un vestido rojo, cola larga, que al parecer un poco la entorpeció más adelante en la caminata. ¿Qué piensas del look que eligió Pancha Merino para esa oportunidad? Vale, me gusta la parte de abajo. Me gusta todo lo que de la cintura abajo, me parece súper bonito. ¿Ya? La parte de arriba... No me acaba mucho, lo veo como muy simple. Me encanta. La espalda es muy bonita. Tiene un escote maravilloso en la espalda. Sí, pero el escote es bonito, pero aquí a mí me falta algo. Acá, o sobre. Es como drapeado, Me falta algo, un broche, algo de... Algún accesorio. Sí. Pechuda. Porque, ¿sabes? Falta un poco delante. Después, bueno, un vestido así, lo que tú tienes que aprender es caminar con esto. Es decir, tirarla. Es que tú tienes que caminar dando golpes con la pierna como para no que el vestido vaya por delante. Eso te lo dicen las pasarelas. Tú sabes,
Bueno, pero ellos no son modelos de pasarela, no tendrían por qué aprender a caminar necesariamente. Pero para la pasarela igual te puede dar un vestir, pero vestir hacia el andar. Y en la medida que tú tengas un vestido largo, tienes que aprender a caminar con lo que estás poniendo. ¿Sabes qué? Yo te diría que yo creo que más que no el caminar, es que va a un ritmo demasiado rápido para la alfombra roja. Y yo creo que vamos por ahí, que parece que está corriendo y con un vestido así no se puede correr. ¿Sabes lo que pasa? Que esta alfombra, y te lo adelanto tanto. Sí, yo voy a la alfombra. Te lo adelanto tanto. La única alfombra que conozco. Que es una alfombra roja. Larguísima. Por eso. Ahí te pone presión. He ido yo a 4 galas. ¿Pero fuiste a la del año pasado? No. Esta es más larga. Muy larga, seguramente va a ser igual que la de este año. ¿Ya? Y lo peor es que tienes coordinadores de piso en todas las etapas. ¿Ya? Y que te van diciendo, ya, ahora tú, corre. Entonces, todo eso que vemos, tú, y porque estás maravillosa. Y los premios SAC también los tironeaban, los ponían. Pero los por eso que es el gran defecto, porque tú ves que toda la chica tiene un pase como rápido, y eso, vean, el vestido destruye toda la forma. Y cuando tú ves los premios americanos, no son así, caminan muy poco. Claro, la alfombra roja mucho y más para es caminar poco, posar delante de los fotógrafos. Bueno, pero como no estamos en esos premios, sino en esto que es una alfombra larga, esto es un festival, entonces hay que elegir un vestido para prepararse y caminar un kilómetro. Vamos a entrenar. El escote en la espalda, ¿a quién le queda bien? Porque también hay mujeres que están analizando de repente para usar un vestido con matrimonio, etcétera, y nos están viendo el escote atrás, un escote que queda bien a toda la chica, a partir del momento que tú no tienes una cicatriz y todo, porque la espalda es la parte del cuerpo que normalmente no tiene grasa y que siempre está bien hecho. Yo encuentro que una chica muy delgada no me gusta cuando tiene la espalda descubierta, porque se ve la columna. Me gusta a mí. Sí, pero yo encuentro, es una idea mía. Yo estoy contra la anorexia, contra este, va a ser la moda de la chica muy delgada. Cierto. Y no me gusta proponer esto en pasarela o evento así, porque la niña lo mira y se dice, ¡ah, me encanta ver este hueso, me encanta ver este hueso! Y después lo intenta copiar. No. Entonces, me gusta. ¿Yo le voy a pedir un vestido así con la espalda al aire? Una chica no anoréxica, una chica muy delgada, que no tenga mucha pechuga, que sea estrechita, ¿qué tipo de vestido entonces se debe poner? Claro. A mí me gusta cuando la que no tiene mucho pecho, justamente más delante, los escotes. Al estilo de Cecilia Boloco, que se pone unos escotes hasta acá y se le ve las costillas. No he dicho nada. Decimos mejor la Eva Gómez. Ok. Vamos rápidamente con Virginia Reginato, la alcaldesa de Viña del Mar. Ahí tenemos el look, que no fue criticado esta vez por los asistentes, el señor Jordi Castel y también Luciano Brancoli. No criticaron el look. ¿Qué opinas tú, Fred Redondo? Vale, diría, no es feo, pero no es para una gala. Yo lo vería para un matrimonio normal. ¿Cuál es la diferencia? Porque un matrimonio para mí es una gala. Una gala tú tienes que dar glamour, y a un matrimonio tienes que ser acompañar a la novia, el novio, tienes que ser guapa, pero no brillar más que la novia. Eso vaya a ir de blanco. Y aquí tú tienes que deslumbrar. Yo creo que a mí, primero, no me gusta el corte de pelo. El corte de pelo es horrible. Partiendo de ahí. Me va a matar cuando voy a ir ahí. Look de ella. El corte de pelo es que detrás se ve un volumen así. La falda, el largo, no me gusta, es demasiado corto delante cuando camina, y el zapato demasiado plano. Ya. Listo. Bueno, ¿alguna recomendación entonces? Falda más larga. Quitar la falda larga. Había sido más bonito un vestido y no una parte de arriba con una falda. Nos vamos directamente con la dama de hierro de la farándula, Francisca García Huidobro. Quiero que opines con respecto al look que ella presentó en la gala del año pasado. Ahí está. A mí me encanta. Sí que es Nicanor Bravo, ¿no? Sí. Narciso Rodríguez, nada que ver ese. Oye, Anto. Es genial. Está media dispersa. No, mira. Es que estoy nerviosa porque como la gala... pensando en alguna cosa. Esta a mí me encanta. ¿Te gusta el vestido para ella? Es fantástico. Le queda súper bien a ella. Es bonito. Es como azul oscuro ese vestido. Sí, y sobre todo me gusta la parte de atrás. Este trabajo es súper bonito. Muy bonito. Y en la línea de ella, porque ella siempre va con un vestido de inspiración a los 50, así Godet. Y ahí el largo parece una princesa. Claro. Súper bonito. Verla en la tele, digamos, con esas dimensiones, uno no se imagina que Francisca en persona es bien bajita, es como chiquita de estatura. Y de repente un vestido como tan en campana, tan ená, ¿favorece o desfavorece para alguien tan chico? Es muy delgada,
Ok. Y además porque, que es peludita, es proporcionada. Sí, tiene el pelo corto. Sí, pues. Como tiene el pelo corto, tuve que le dar un aspecto como de sirena, así como muy más alta, que con pelo largo se vería más baja. Pregunta, ¿qué es mejor para una gala, pelo suelto o pelo tomado? ¿Moño? Toma nota, Antonella. Sí, voy a tomar nota. Pelo suelto, depende del pelo cómo lo llevas. O si depende, tiene, por ejemplo, si tiene un pelo este muy pelo. Bonito. O depende del vestido. Mira, de repente. Es decir, un pelo como este. Pelo tomado, el moño. A mí yo creo que Antonella para resaltar... La cámara, se fue para allá. A mí me gustaría aquí Antonella justamente recogido. Porque mira, te afina el cuello, okay. Te hace resaltar los pechos. Los pechos. Y tira la cara por atrás. ¿Tira la cara para atrás? Tengo la cara acá atrás. Hace como, no, porque te hace un efecto como lifting cuando recoja. ¿Qué estás insinuando, Fred? No, pero siempre, es como muy bonito. El pelo suelto, hay que tener un pelo muy, muy, muy bonito. Claro. Ya. Entonces, para todas las demás, entonces recogernos el cabello. Es lo mejor. Además, tú tienes menos problema cuando estás recogido. Te olvida el pelo, que el pelo largo, tú lo ves si hay un poco de viento, de repente, fum, el pelo aquí, el pelo ahí, el lápiz de labio. No. Pero, ¿y si lo manejas bien? Sí, ¿y si es parte del sex appeal de la persona? ¿Qué es esto? Si tú eres una, ¿qué es eso? Si eres una profesional, como las top modelos que están acostumbradas a desfilar, atrévete. Con una chica normal, menor riesgo. ¿Se acuerdan de Dayan Melo? En esta gala, que se veía espectacular con el pelo suelto. Pelo. Claro, estamos hablando de una modelo de pasarela. Que sabía lucir perfectamente el cabello. Hay que saber moverlo para las fotos, sobre todo. Vamos directamente con Tanza Varela, la rubia sensación, que ahora está de pelo corto. Sí. Pero en esa época tenía todavía el pelo largo y con un moño, un tomadito, un vestido bastante osado. Vale. ¿Qué opinas tú, Fred? ¿Fue con Uri? Vale, ¿voy? Sí. Horrible. Oh, horrible. Mira, ¿por qué? Yo estoy para una definición. Ser sexy es una cosa, es decir, tú no puedes mostrar todo. Si el vestido, lo que está cortado, el corte de la pierna, habría sido 10 centímetros más abajo, diría bonito. Esto es que se le ve casi... La panty, se le vio la panty. No, pero la panty y todo lo que hay alrededor de la panty. No, porque cuando se movió con el chico, subió, pero extremadamente. Yo esto lo encuentro súper vulgar. Es como no patchwork, me gusta. ¿No? O sea, es como medio patchwork. Bueno, después el patchwork que hay, la definición ahí... No. Y la guata al aire, que se veía extraño, porque era como un asimétrico. Yo creo que todo acá, demasiado. Y le dejaba media guata una mezcla de estilos, sí, pareciera. Claro. Es que a veces vulgar, pasa esto. ¿No? ¿Sabes cómo cuando tú dibujas un vestido, tú tienes una idea y a veces la gente quiere, ay, me gusta la espalda, plus, el lateral, plus, abierto delante? No, es demasiado cosa. Y, por ejemplo, cuando tuve a Angelina Jolie, que fue también con un vestido muy abierto, pero todo lo demás era bastante tapado. Hay que compensar, entonces. Sí. Si tienes una pierna demasiado abierta, una falda, entonces arriba tapar un poco más. Pero otros decían, Fred, bueno, Tanza Varela, una chica jovencísima, porque tiene, claro, 21, sí, 22 años, sí, irreverente, que siempre, claro, quiere figurar... Sí. De repente, pero ella se podía dar el lujo de, mira, atreverse, no, con algo así. Yo encuentro que lo que se vea la barriga y todo no me molesta. Que se vea la pierna no me molesta, pero hasta aquí 10 centímetros. Te voy a decir una cosa. En Francia, en la gala de Cannes, si tú muestras cualquier parte de tu cuerpo que no está adecuado, no te dejan entrar. No, no te creo. ¿Se reservan qué horror? Sí, naturalmente, ¿qué? Hubo varias que no pudieron entrar. ¿Y si uno tiene la chicholina un poco grande? Llegó delante, provocadora, se quedó delante. Le dijeron, señora, aquí se tiene que tapar la parte de pero delante. Pero qué discriminación, no, horrible. Si pero ¿por qué tú vas a una gala y no tienes que ir con la cosa así? Con la cosa. No, tu parte, la cosa y al aire. Tu parte pudenda no, no las abajo puedes mostrar. Y bueno, la tanza es muy límite que se muestra. Hay, sí, que tener un mínimo de respeto por el evento que tú vayas. Hay unos códigos que hay que respetar. Y dentro de estos códigos, hay un protocolo de vestuario, no, pero entonces, con estos códigos, sí, tú puedes jugar. Pero hay unos límites que... Esto para mí, la parte de arriba me gusta, pero esto es demasiado abierto. Claro. Vamos a cambiar de... Perdón, sí, ¿algo que agregar? No, 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 que finalmente las que no saben cómo vestirse buscan ayuda en los diseñadores. Sí. Y cuando el diseñador te da ese vestido y tú te lo pones, jura que te la estás comiendo. Y también te diría una cosa, cuando llega a la alfombra roja te hace pedazo. Y hay que tener mucho cuidado con el diseñador de los acabados y todo eso, porque la tanza yo miro de aquí, se que veía, no veo mucho, sí, porque estoy viejo, pero no, lo que veo, los acabados, no eran muy bonitos. Sí. No eran bonitos. Era alta costura, por lo menos. Y es que es eso. Si tú te pones una cosa así, vete con un buen diseñador que te lo pone bonito. Nos vamos directamente con Kenita Larraín, que fue muy criticada, mal, también. Muy criticada. Porque, sí, al parecer ella, sí, se inspiró en un vestido de Charlize Theron, de un comercial de perfume.
Claro, no quería decirlo, pero bueno, si quiere ser auspiciador de nosotros, sí, no hay problema. ¿Qué opina Fred Redondo con respecto a Kenita, bueno, Larraín? Y su mala lo que copia. Estamos comentando antes, ¿inspiración o no inspiración? Esto no es inspiración, es puramente copia. Y es ridículo, simplemente porque... ¿De mala copia de qué? No, pero es ridículo porque todo el mundo conoce este look. Salió en todas las campañas, una cosa vista. Y ella es guapa, no necesita ponerse una cosa que todo el mundo ha visto. Yo no entiendo quién le aconsejó en este momento. De repente buscaban que hicieran la comparación en buena con Charlize Theron. No, pero eso tú lo haces en el carnaval. No, tú lo haces en una fiesta de disfraz, un carnaval. Y te dice, mira, vengo de publicidad Jador. Y ya, te lo pone, que la reina de la fiesta, y sale a la revista, la mejor disfrazada, pero no para una gala. Ya, no. ¿Qué le hubieses aconsejado a una mujer voluptuosa, porque es como... curvilínea, sí, como harto de todo, sí, y que en no, su no pasa buena hambre, medida, no, ni no pasa frío, hambre. Mira, el vestido... No pasa el vestido, hambre ni frío con quien es, no, el corto del vestido es fantástico, un corte sirena así, sí, es muy bonito para una chica con ay, curva. El sirena. El color y todo, no, no, queda muy bonito, además abierto. El vestido en sí mismo no le queda fantástico, poner, no, pero es que sea una copia, que esto no es bonito. ¿Y cómo te parece? Igual lo luce, digamos, aunque sí, sea una mala copia, ay, no, como está que fantástica, lo camina. No, lo no, no, esto no hay nada que criticar, está fantástica, le queda súper bien, pero para el carnaval. ¿Y la cola? Para el carnaval de Río, no para cola? El festival de Viña del Mar. Yo, mira, estas colas de, como de gasa de tul no me acaban mucho. Ya. ¿Te das cuenta lo importante es que, prefiero, que es la alfombra roja de nuestro país? Es que yo prefiero una línea así, todo en uno. No. Es que es una copia y no me acaba tanto. Estaba pensando que, no, claro, el vestido, no, el corte de la falda es como a media pierna y de, sí, ahí para abajo lo que viene esta por suerte eso de tul, pero le permite desplazar, camina, la pierna, le permite abrir y dar un paso largo y caminar bien, sí, en la alfombra. Sí, para que desplazarse por el patín y por ir igual. ¿Ah? No, me gusta, para que ponerse patín y va por la alfombra roja. No, porque más adelante vamos a ver otro vestido que se ve muy lindo, muy ceñido, pero no podía caminar porque estaban pero las, mira, las rodillas. La Charlize Theron en la publicidad camina y con el mismo vestido. No, se haga fotos. Ah, de verdad que hay una que sí, va, camina todo el rato en el hotel. Bueno, por esa plata yo aprendo a caminar. De nuevo. Sí, yo camino con las manos, saludo con los para pies. Muestra un botón, estamos hablando justamente de un vestido largo, ceñido, que le hace una lindísima figura a Malú, que además la tiene, porque es muy alta, flaca alta y alta. Pero no podía caminar, Malú. Al final perdió toda la... el glamour, la figuración. Sí. Todo el equilibrio, por lo menos. Es que le duele. Sí, parecía como constipada, sí, la pobre. Es, como... es que además tiene un zapato muy alto y yo no sé cómo es la alfombra, así irregular. No. Es que la alfombra está tapando. Hay que pensar, no, la ¿qué piensas de eso? Es que le duele. Es como, ¿sabes cuando tuve una chica que camina por la calle y que es como, le duele? Esto es la cara de dolor y tú no puedes ir a una pasarela con la cara de dolor. Es que te están la están apurando, yo me acuerdo. La están como apurando. Sí, pero... a todas nos apuraban. Eso, no. Pero mira, no podía yo caminar que... más rápido. No, yo creo que el vestido, ella no... Yo pienso que lo que tú decías, no calculo que la alfombra sería tan larga. Si equivoco, yo creo que los zapatos seguramente le dolieron, no era práctico. Y el vestido está aquí, es fantástico para la foto, pero sí, demasiado apretado. ¿De quién es ese vestido? No... ¿Sabemos de quién es? Eligió no, un no, vestido para la foto y no para la pasarela. Y ese diría, fue el aparte de... Yo, el plus del vestido, que en cuanto al color, genial. Bello. Pero bello, no me gusta el balcón ahí. No me gusta nada. ¿Por qué no? Porque mira, es como cuando tú la ves de perfil, es como una aquí. Bandeja. Es como, así, como el desayuno. No es, tampoco, no es un strapless. Sí, y tampoco es una chica que tiene unos pechos enorme, enorme, que no, tú no dices. Tiene. No, por eso. O sea, los tiene yo chico, encuentro que no está bien cortado. Yo creo que le apretaron demasiado el vestido. Como los corsés antiguos. Yo creo que detrás se ve que tiene la cuerda, es decir, que debe ser como una faja, y se ha apretado demasiado. Y aquí no me gusta, parece que se le va a saltar un pecho, como la Sabrina en los 80 que cantaba. Boys, boys, sí, boys, no, I'm not looking for the good time. Es que no le favorece, yo creo que no le favorece, no, no me gusta. Sabes que yo encuentro que se le ve precioso el vestido, bello, que la estiliza mucho, que la potencia, pero no los pechos, pero parada, o sea, como de no, pie. Para, mira la este pecho, para la foto, mira, ¿lo has visto cómo hace aquí? Va aquí y recto, no es bonito. Para okay, habría sido un poco aplastado aquí. Tengo mejor una duda. ¿Para ese tipo de vestido uno tiene que tener mayor busto para poder lucirlo bien? O por lo menos es que sea con tú tienes un strapless aquí. No? Tú tienes pecho, pero tú ves que aquí tú tienes la costura.
y tú tienes algo dentro, sí. Oye, cuidado. Oiga. Por eso. No, y aquí esto forma, a ti te favorece porque no da la sensación que el pecho va a salir y todo. No, se queda ahí. Y es súper bonito. Guardado. Ella lo tiene aquí y como recto así. Es no. Que quizás le quedaba grande, lo deberían haber ajustado un poquito. No, yo porque creo que había sido no, más bonito. Más diseño que a el que diseño habría grande, sido más bonito si habría partido de aquí el trozo de arriba y más recto así como para ampliar. Le hace como un pecho pequeñito y muy delante. ¿Consejo no. para este tipo de figura o qué debería elegir Malú en caso de que vaya este sí, año la alfombra la roja? Malú con el cuerpo que tiene puede elegir lo que quiera. Está ¿o qué debería elegir? Alta, yo quiero preguntar, ¿qué consejo me das a mí para la alfombra roja para esta de candidata? Este año? Esa, ay, es la que pregunta. Me asesoría en directo. Esa es la pregunta, yo creo que para, justamente, pero de pie, para de pie, la Antonella, de pie, por favor. Oye, a mira. Nivel de cuerpo, vamos. Vamos. Ven, ven, ven. Ay, estoy vamos como la, estoy como la, ¿cómo se llama la gente? Vale. No, ¿qué la tenemos gente que resaltar de Antonella? Ven, vamos ven, a ver. Ven. Atención, no, sí, te estoy viendo. El plus de Antonella es los pechos, pecho, la cintura súper definida y la cadera. Así que a ti te queda bien todo lo vestido forro, así. Bien, tiene bonita pierna y sabe caminar con tacones muy altos. Ah, ya, sí, Antonella, sí, camina para tremendo. Ver si sabes caminar con tacones muy altos. Mira, los mansos tacos que estos son divertidos, son como caricaturas. Me encanta. Vamos a caminar. Y a mí me gustaría ver. Y aquí, y tú ves que para caminar lo que tú necesitas, si el vestido, si ponemos lo que explicamos antes, ve, si tú lo abres hasta aquí, tú lo abres hasta aquí, tú caminas y se va a ir, tu pierna van a saltar y el vestido se va a abrir. Y eso es bonito. Si tú lo abres aquí, es vulgar. Ya, pero Frea, la Vale que se pegue una caminada a la alfombra roja, porque una caminada a alfombra roja. Sí. A ver. Mira que es alta. Y no, sí, y altísima. No, Vale. Salitre. Es que estamos en la... Es que nosotros somos... Esta es la alfombra roja. Lo que tienes que hacer, primero que todo, es olvidarte que va a ser frío, porque estamos en Viña, va a ser frío. Yo te viví 7 años en Viña, así que sé perfectamente el clima. Entonces, no, no se puede notar. Mucho frío. Sí, porque es de noche y hace bastante frío. Tienes que caminar como 3 cuadras y está lleno de gente y muchos fotógrafos y tú estás contenta. Ya, a ver. Porque no sientes frío. Muy bien. Ojo con las carteras que siempre son muy criticadas porque no saben usarla. Yeah. Y la cartera va en la mano. Sí. Sobre, ¿no? Un sobre en la mano. No se cuelga. Okay. O si tú, un sobre así a la mano aquí, sí, que tú lo llevas ahí, es bonito para... Mira, porque el sobre tú lo llevas así, Antonella. Así, foto... Foto. Esta es la cara, la cara me gusta. Esta no es la cartera. ¿Cómo? La cara. Foto. 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 Así, oye, ¿no? Si yo entro contigo. Qué elegancia. Ah, yo te tengo un smoking súper bonito. ¿Ah, sí? Sí, sí, motorizamos contigo. Pero muy bien. Entonces, ya, Valeria, el ejemplo de la alfombra roja, vale. Por favor, ya. La elegancia. Ilústranos. Tú vas caminando, saludando, feliz. Sí, ajá, qué lindo todo. Saludas, te das una vuelta. Ahora que te digan el vestido. Oye, hace frío, pero no importa. Ah, no, hace un frío horroroso. Y eso, contenta, ve, muéstrale feliz. Cómo se tiene que hacer cuando tú tienes que... Tú conoces la técnica para hacer la foto con muchos fotógrafos. Me explicaron un día. Tú tienes explícalo, que poner, tú te favor. Pones aquí. Tú tienes que pensar que tú tienes todo el mundo. Así que tú coges la pose, primera pose. Y tú empiezas a mirar de un lado, sonríe y va girando, sonríe. Va girando, sonríe, va girando. Prepara todo la todo el pose. Mundo tiene la mejor foto tuya. Ayuda al nunca fotógrafo. Mirar de un lado, dando ya, la gira. Pero no te muevas. No me te mueva, pones no así a la pose ideal. Mira, tranquilo ahí. Y ya, yo tengo una última pregunta, porque ya... Sí, porque ya te amo. Antonella, destacaste varios puntos importantes en su cuerpo. Pechuga, cintura, cadera, pierna. ¿Cuál de esos debería destacarse y mostrar? Mira, ¿y cuál a mí, claro. Yo creo que Antonella, aparte de que tenía un poco rockera, así que a mí, yo encuentro, me gusta este escote que tiene así de set. Antonella quiere, hace como una semana que me lo dice, quiere una espalda y tiene una bonita espalda. Y a mí me gustaría, pero hay cosas que no podemos qué lindo decir. Cable, mira, qué lindo. Pero haremos una espalda grande. Yo la abriría aquí, hasta aquí, para que puede caminar los kilómetros. ¿Los kilómetros? ¿O me y tomo una micro? Un vestido bien apretado. Así. Te amo. Muchas gracias, Fred. Oye, muchas no gracias, Fredcito. En privado vamos a conversar porque me vas a asesorar. Te quiero despedir y dar un beso. Arrivederci. Vale, me voy. Molte grazie. Oye, les queremos dar un consejo porque muchos accesorios de belleza que no dejan su pelo como usted quiere. No. Bueno, ahora solo necesita uno, InStyler, el novedoso diseño del InStyler. Combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que rizan, peinan y alisan su cabello en solo
en solo minutos, Janine. Así es, mi querida, aquí lo tengo en mi mano, porque con Styler usted podrá realizar todo tipo de peinado y además obsequiar a su cabello ese aspecto que se merece. Comuníquese ahora mismo al número 2-327-1885 y puede solicitar InStyler en sus versiones plata, lila o rosado. Y lo mejor es que por su compra incluiremos el estuche de transporte y el peine 3 en 1 totalmente gratis. Presta muchísima atención porque la oferta aún continúa. Y los primeros 20 clientes que ordenen InStyler podrán adquirirlo con un 50% de descuento. ¡Buena! A tan solo 29.990 pesos. Y lo mejor, Antonella, es que lo podemos pagar con la tarjeta de crédito bancaria en 6 cuotas de apenas 4.998 pesos. Precio contado. ¡Bravo! Sin interés. Así es, un aplauso porque Antena 3 Directo es gente que responde. Y un rapísimo. Nos vamos. Gracias, mami. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial chiquitita y regresamos con mucho más de Mujeres de Primero. Nos... Michael Roldán, la madre. El menú del día. Ideas para cocinar en Mujeres Primero. Estofado. De cerdo. Unas croquetas de carne con ensalada. Arroz con pollo al jugo. ¿Una cazuela? Y el plato ganador es... croquetas de carne con ensalada. Con harta carnecita molida, unos huevitos, ajito picado y una cucharadita de harina. Listo, serían las croquetas. Por ahí de las verduras, ensalada surtida. Siempre, harta beterraga, harta lechuga, zanahoria. El menú del día. Ya volvemos. Nuevo antitranspirante... Bravísimo, aquí estamos con mucho más de Mujeres Primero. Volvemos y ya tenemos Camilla en el estudio. Tenemos a nuestra experta, a nuestra colaboradora, Carola. Porque vamos a hablar de la depilación con hilos, la depilación de cejas. Y para eso nos acompaña Paola Michea, esteticista invitada. ¿Cómo está, Paola? Muy bien, gracias. Qué bonita mañana. Vamos a hacer entonces a intervenir la ceja de nuestra Carola. Cuando quiera viene, vale. Ah, pero a ver esa situación. Paola, yo le llevo las cosas. Ah, ya. Es que no podemos ir para atrás, para adelante, si no nos perdemos. Aquí, ya. Yo le voy pasando bisturito a la cosa. Eso. ¿La botellita? ¿La otra? No, estoy bromeando. Después la gente se asusta, no cree que te van a cortar. Sí, dejémoslo por aquí. Para que. ¿Cuáles son los pasos a seguir para iniciar una depilación? El área a trabajar. Yo quiero ver esto, siempre me lo quería hacer, ¿viste? ¿En serio? Sí. Ya, y todos nos lo queremos hacer, pero nos da miedo. Por eso hay que ponerse en manos expertas. Muchas gracias. Ah, ¿es un hilo común y corriente? No, es un hilo hindú de algodón de mediano gruesor. Ya. Un hilo. Ya. Permiso. Viajalo, sí, apóyelo ahí, la Carola tiene resistencia en los hombros. Ya, entonces ya. Es un hilo específico. Sí. Ok, pregunta número uno. Vemos a Caro que tiene harta ceja. Esto sí. con la técnica vamos a eliminar todos los vellos de que están de más. Desde la raíz, exactamente. No mira, sí, maravilloso. Mira que seca la Paola. Entonces, lo tiene que hacer mano experta. O sea, más que tomando del pelo, está sacando los pelos la Paola. El rostro de ella es ovalado, entonces tenemos que dejarlo un poquito más recta su ceja para que pueda darle la forma. ¿Esto se llama diseño de cejas, Paola? Sí. Perfilado. Perfilado. Claro, perfilado. O sea, que ahí le estás cambiando la forma o le estás solo sacando los vellitos que están de más. No, le estoy cambiando la forma porque para su rostro ella necesita más recta la ceja. Tengo una duda. Diga. ¿Este tipo de técnica corta el pelo o lo saca de raíz? No, lo saca de raíz. Y duele, trabaja la musculatura, oxigena. La primera vez duele, después pasa por... Como todo en esta vida. Como todo en esta vida. Oye, ¿se pueden sacar los bigotes? Porque yo como que... Sí. A ver, tengo que prepararme para Viña. Sí, el mostacho. Sí. Veamos los mostachos. ¿Estoy un poco mostachole? Yo creo que con esta técnica está ahí. Perfecto. Ya, yo quiero pegar una mostacholada. Ya. Paola. Perfecto. Paola. Te pido que con la mano derecha estires aquí. Con la otra manito, la derecha y la izquierda atrás. Sí. Uno es muy importante. Colaborar. Es muy importante la colaboración de la clienta. Del ser humano. Así... Ah, estás tirando la piel para que puedas llegar mejor al lugar. Perfecto. Exactamente, y hacer un mejor arranque. ¿Qué vas a hacer ahí? Vamos a hacer por debajo. La perfilación por dentro. Ay, ¿eso duele? Claro. ¿No duele? La primera vez duele, después no duele. Ya tú sabes. Oye, no es nada de fácil, es decir, cualquier persona puede agarrar un hilo de coser y hacerlo. Es que un hilo... No lo haga en casa. No, es cualquiera, claro, no es verdad. No, porque o sea, no es cualquiera. Se pueden sacar un montón de pelos tratando de hacer, especialmente la depilación. ¿Cuánto tiempo hay que hacerse? Cada 2 semanas, dependiendo si han usado mucho las pinzas, si no
¿cómo se llama? Si tienen las cejas naturales, una vez al mes. Pero si usan pinza, cada 2 semanas. Estupendo. Ya, Paola. ¿Y costo-beneficio, digamos, el depilado con hilo versus la cera y versus el depilado con pinza? No hay comparación. La pinza destruye el poro, el hilo debilita el vello, arranca de raíz y trabaja la musculatura. Y la cera hace perder la elasticidad. La Oye, Paola, yo quisiera hacerme lo mismo acá. En la parte del bigote. Hoy día, ahora, en este momento, porque el programa se está a punto casi de terminar. Entonces le vamos a pedir a Caro que nos... Me acuerdo de buscar. ¿Me tengo que acostar? Sí, porque... Pero no me pinche la colita, gracias, no me quédate pinche. Quédate por acá porque vamos a terminar tu otra serie. Pero eso es lo que me gusta. Si quieres todo terreno. Vamos, vamos. Último yo te ayudo. No, y así me ahorro la depilación. Ya. ¿Está bien? Que no hay plata, ¿cachai? Ya. Todo sea por Viña, todo sea por la corona. Oye, pero, ¿cuánto tiempo más me va a salir pelo de nuevo? ¿En Viña me va a salir? ¿En Viña? Sí, seguramente cuando estés ahí. Que sártelo, me no, va a doler esto. Estira un poquito. Estírame lo más posible. Exactamente. ¿Cuánto tiempo antes del evento, llámese el evento, la gala, la alfombra roja de Viña? Ayude. Ah, te dolió, ¿con la ¿no? lengua acá? Sí, pues. Aguanta, pero aguanta. Aguanto, porque yo soy un... Antonella, ¿con la lengua acá? Por favor. Eso. ¡Ah, mira! Oye, atención. Uy, que Antonella no tenía nada, tenía muy poquito, pero lo sacó todo. Okay. Unas pelucetas. ¿Se le puede poner como rojo, inflamar? Se pone rojo porque oxigena la sangre al arrancar como cualquiera de pelucetas. Oye, pero se siente que salen, pero no es una cosa terrible. No. ¿Sabes no qué? Te hagas pipí, Antonella. Hay algo importante, que la cera también es bien complicada porque suelta la piel. Sí, pues sí, lo que nos decía, pierde la elasticidad y la piel. Y mancha la boli, piel. Boli, 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 boli. Boli, respira. Boli, boli. Aquí no tengo la guagua. Ay, el último. Ay, tipo, y las dos. La epidural, por favor, la epidural. Estamos que terminamos. Traigan toallas blancas. Y calientes. Oye, se pasó... Y sacó, oye, ya me siento súper bien. Oye, mira, pero sacó increíble, sí, mira. Sí. Nada. Oye, no es que hayas tenido mucho tampoco. Oye, claro, sí, es que queríamos ver la comparación de las dos cejas, porque ya vimos a Antonella sin bigote. Muy bien, ay, estupendo. Ay, ay. No, mentira, no tenía bigote. No alcancé. Pero la Caro, no, vemos aquí la ceja depilada y un poco más delineada. Desfilada. Claro. Y la otra así como poco prolija, ¿cierto? La diferencia es evidente, así que te vamos a invitar nuevamente para que ustedes sigan ahí en su cuestión. Ah, ya, ustedes sí, que nosotros tenemos un consejo que darles. Ajá. Pero un consejo súper bueno. Cuando haga frío, se pone un chaleco. Cuando haga frío, y si no se quiere depilar, este es el dato. Echando la talla ahí, pa, pa. Oye, bueno, Lilo, ¿ah? Sí. Oiga, me voy a llevar un poquito. Como que enrollar. Sí. No. Este no es hilo dental, Álvaro. No es hilo dental, este no es hilo para coser. Oye, este es un hilo especial. Mira, yo soy bien delicada. Me dolió mucho menos que cuando me lo saco con pinza. Es que la pinza, como te digo, te va a hacer cada vez el vello más grueso. Tiremos un poquito. Bueno, con este no van a crecer cañones. No. Eso es importante. No. Bueno. Ahora en sí, esta ella parte. Que termine. Sí. Paola, que termine. Estaba viendo lo de las cejas a Paola Michea, a nuestra compañera Carolina. ¿Carolina? ¿Te puedo decir Carola? Carola, vamos a perfilar cejas, es decir, ¿qué tipo de cejas sirve para qué tipo de cara? Qué buen dato. Y para... Ay, en este programa no pasa pena, ¿eh? Ni hambre. No, ni frío. Ni frío ni calor, o sea, nada. Nada. Y justo lo que decía Antonella mientras Paola termina, queríamos y trajimos de ejemplo el rostro de Patricia Maldonado, ponte tú. Cuidado. Patricia Maldonado sin ceja, para que Paola nos indique, dependiendo del rostro, los rostros que vamos a ir viendo, qué tipo de cejas le quedan bien a cada rostro. Eso lo sabe. Unas cejas rectas, unas cejas arqueadas, unas cejas de Mises. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, Paola. Entonces, mira, viendo acá el rostro de Patricia Maldonado, le eliminamos las cejas nosotros en computadora. Para las mujeres en casa que tienen este tipo de rostro, ¿qué cejas les recomienda? Ya, primero les dejo claro que no soy dibujante ni soy el profesor Rosa, así que... Estupendo. El profesor Rosa, fue, claro. Bueno. Para Patricia... Tiene... ¿Necesitas estar de este lado? Porque eres derecha. Para el otro lado. De este lado. No, estoy bien. Estupendo. Ya, cara redonda, entonces para hay que dar lo que no tiene. Entonces sería semitriangular. Semitriangular. Claro, entonces... Semitriangular para una cara redonda. ¿Y ese semitriángulo cómo se arma? Eso, así. Son como bien arqueadas. Arqueadas. Repito, ¿eh? No soy dibujante. No, pero sí, la idea, pero estamos entiende, viendo la idea general. No te preocupes. Oye, una pregunta. Semitriangular tú dices, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia que tiene que tener ceja y ceja?
Ok, mira, normalmente es al término, al comienzo del ojo. Okay, del lagrimal. En forma del lagrimal. Después al medio, que sería el arco aquí. Okay. Ah, qué medio. Buen dato. Entonces son tres puntos importantes que uno tiene que tener. Okay. Inclinado, al medio y al lado. Y cuando dices al medio, ¿esta línea pasa por dónde? ¿Por sí, nunca es recta. Siempre por el centro del ojo. Con el centro marca del los ojo. Puntos que no estás ya. Haciendo. Porque si no... Aquí, a mí se me olvida. Aquí, ¿ves? En el lagrimal. En el lagrimal, en el centro. La ceja, y en el término. Entonces, en el centro va la parte alta. Sí, ahí ya. Es donde se eleva. ¿Y qué tan alta debe ser? Dependiendo del rostro. Si es el rostro redondo, en forma triangular. Ya. Ya. ¿Pasamos a la otra? Sí, pasemos a la otra. Profesor Rosa. No, mentira. Oye, pero le iba mal. Me gusta cómo se ve. Pamela Díaz. Qué rara, Pamela Díaz. Es raro ver. Es que, bueno, espérate que vienen nosotras atrás. Así que ay, qué miedo. Pamela Díaz tiene un rostro ovalado, sí, ¿cierto? Entonces, como almendrado. Claro, entonces por ser ovalado ella necesita cejas rectas. Que le llaman el rostro perfecto, como que todo le calza. Tú estás hablando de cejas rectas. Habla nomás, Paola, mientras te comento. Cejas rectas que tienen que ser gruesas o delgadas. Semi. Pues uno se va como al chancho, como se dice popularmente. Ella es una mujer profundo. Alta, entonces tiene que ser semi. Pero gruesa. Semi, ayúdame un poquito, deme un parámetro, porque semi para mí puede ser muy distinto. Por ejemplo, hay mucha gente tu que grosor, se deja... Tu grosor de ceja. ¿Yo soy semi? Yo no, la dibujar. Tu grosor de ceja harto, solo que... Pelúa. Y aquí termina recta. Aquí termina en punta, alta, ¿no? Más claro, pequeñito. Claro. Y la diferencia entre la distancia es... ¿Hasta dónde tiene que llegar la ceja acá? Al terminar mismo, la cara. Lo mismo que queda la un poco otra raro, foto. Pero bueno. Es que así quedan raras. No importa. Yo creo que tiras en así. Y ahí, ¿ves? Es lo mismo. Lagrimal. Aquí es un poquito, muy poco inclinado, ¿ya? Porque tienen que ser rectas. Esta es la distancia que yo te pido. Así. Yo te pregunto. Una vez lagrimal. Yo escuché... Sí. Uh-huh. Una vez yo escuché que la distancia entre ceja y ceja, mientras más angosta era, la nariz se veía más finita. ¿De verdad? Yo escuché... Ah, no, si no existe ¿puede, cirugía, sí, entonces puede me voy dar a dejar ese... la uniceja. Sí, puede dar ese reflejo, pero lo que pasa es que al hacer eso también hace que el ojo sea así turnio, se vea más turnio. Entonces hay que... O sea que las truchas... Tengo que decirles algo, yo era unicejular cuando chica, ya lo dije. Bueno, entonces más o menos para que usted tenga una idea, en el caso de que tenga la cara bien redondita, bien circular, le conviene una ceja en forma de semitriángulo. Semitriángulo. Y si tiene la cara ovalada, le vendría bien recta. Una ceja un poco más recta, si es que su forma natural se lo permite, obvio. Tampoco claro. Se pueden hacer cambios claro. Tan drásticos. Y la cantidad de Paola ceja. Paola Michea, te queremos agradecer y despedir con cámara? Un fuerte aplauso. Gracias. Por asesorarnos en estas artes de las cejas. Sí. Gracias. Bueno, ¿con qué seguimos? Con nuestro Michael Roldán. Que tiene que estar por aquí, pero por favor entre con sus y cejas, vámonos con todos a la... Yo estaba escondiendo muchas las gracias, cejas. Paola Michea. Vámonos, mi vamos, mira, autoservicio, aquí trabajamos para usted. Todo práctico. Aquí estamos con nuestro guaguito, bienvenido, ¿cómo corazón. Estaba, bien, y tú, corazón. ¿Cierto? Tantas lunas sin ver. Oye, lo de las cejas está bueno. ¿Solita? ¿Solita? ¿Te depilaste la ceja? Yo sí, estaba haciendo ¿con hilo? El tratamiento con muy hilo. Bien. Me falta una, sí. ¿Esa camisa es de Felipe Vidal? No. ¿Este? No, la camisa. Bueno, no importa. Guaguito, sabemos Felipe. Que vienes con material en mano, con vamos evidencia rapidito. De uno vamos. De los temas más polémicos de la semana. Vamos cuéntame. Rapidito, porque Daniel Aránguiz parece que no lo estaba pasando tan bien, no estaba sufriendo con tanto hombre que se dice que habría sido infiel. Bastante bien lo está pasando. Ah, lo estaba pasando este tan mal. Tan mal, ¿qué dije? Ah, tan bien. Muy estamos bien. Viendo, de hecho, ahora unas imágenes de un carrete de aquellos que se pegó la señora Aránguiz no. El fin de semana recién pasado. Esto fue el sábado. De esos que no deben grabarse. De esos que no deben grabarse, pero que ella sí. Grabó porque parece que quiere que todo el mundo sepa que lo está pasando bastante bien. Esta fue una fiesta que ella realizó el día sábado en su casa y los voy a dejar ahí. Más ya, ratito les cuento más de ya, tranquila, yo en buena. Tú y tus cejas ahí tranquila. Porque queremos conversar con nuestras amigas y decirles que de ahora en adelante no más sostenes con esos ganchos que se clavan o tirantes que se ajustan, no esas incómodas costuras que lastiman nuestra piel. Y es por eso que queremos presentarte el nuevo Gini Bra, diseñado especialmente para brindar comodidad, soporte y estilo. Porque Gini Bra está fabricado con tela especial elastizada. Ah, sí. Que se ajusta a la forma natural de tu cuerpo y además tiene una amplia banda elástica que evita que se enrolle o se suba porque es súper cómoda.
Por supuesto, también tiene bolsillos secretos para añadir almohadillas de soporte extra, sí, ¿eh? Que otorgan realce natural para que luzcas increíble, Antonella. Ginny Bra es todo lo que necesitas en un sostén. Es ideal para todas las edades y todas las tallas. Si usted quiere tener uno de estos, comuníquese al 2-327-1885 y ordene Ginny Bra en color piel a un excelente precio. Para hacer esta oferta, que ya me pongo nerviosa, para hacer esta oferta aún más atractiva, junto a su compra incluiremos totalmente gratis un segundo Ginny Bra en color blanco y un tercero en color negro. Yes. ¿Qué te parece, Janine? Increíble. No se pierda esta completísima oferta a precio rebajado. Yo te voy a decir, ¿cuál? Antes valía 39.990. Ya. Ahora a tan solo 29.990. Buenísimo. Llame de inmediato al 2-327-1885 y adquiera Ginny Bra pagando con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas, precio contado, sin interés. Ya lo sabe usted y yo. Y yo. Antena 3 Directo es gente que responde. Bravísimo. Igual que Mujeres Primero, porque respondemos a todas sus solicitudes faranduleras. Tengo puesto mi Ginny Bra. Nuestro Michael... Es verdad. Sí, sí, es verdad. Y hace la prueba. Todos los mamás por interno que tiene... ¿Y dónde está la...? Ya. No, esto es propio. Las almohadillitos. Estamos sin almohadillas. Gente que responde, igual que Michael Roldán, que responde a todas las preguntas faranduleras. ¿Qué pasó con Daniela Aránguiz? Daniela Aránguiz el día sábado se reunió, llamó a un grupo de amigos, a su grupo que la apoya, ¿cierto? Como su pilar, que les dicen, no pesques cuando hablan que eres infiel. ¿Cómo vamos a pensar que nosotros vamos a pensar que tú estás con Raúl Peralta? No, vamos a celebrar. Y se fueron toda la casa de Daniela Aránguiz el día sábado, una fiesta que terminó a eso de las 5 de la mañana. Algo piola. Algo piolita, claro. Comieron rico, asado, bailaron, se dedicaron a hacer coreografías de distintos canciones de reggaetón, de perreo. Ah, o recordando grabaron viejos tiempos de repente, claro. Grande, algo como Mecano. Hasta a ver, qué tiene que ver salido por ahí. A ella le gusta la gasolina. Gasolina, baila morena, de todo, haciendo coreografía. Gasolina es como del año 90. Y además, muchas veces que no hay personaje de farándula que se haya salvado en esa fiesta. Así bailaban, bailaban, así. ¿Cómo bailaban? Abajo, 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 abajo. Me siento como Lucho Jara. ¿Cómo? ¿Por mí, Lucho Jara? ¡Bailemos, bailemos! ¡Ay, me prendí! Guaguito tiene el reggaetón en la sangre y el perreo le corre por la vena. Ya, pues queremos saber todo el video. La circulación parece del reggaetón. Oye, una fiesta que pasaron muy bien. Estaba la cuñada de Daniela, también estaba el grupo de amigos. ¿Se acuerdan de...? No sé si puedo decir este nombre. ¿Roca? No, ya de lo Linda. Dije. ¿Se acuerdan de Linda? ¿Linda qué? ¿Quién es Linda? Linda, una chica que hace un tiempo se vinculó con Sebastián Roca. No me pegues. Que ella decía que en un camarín... ¿Puedo ir a hablar de allá mejor? Sí, ven. La furia de Vale Ortega. Disculpa. Me gusta. Ella estaba. Linda, una chica que en el norte dijo que había tenido una aventura con Sebastián Roca. Ya. Nadie le creyó, sí, ¿vale? No, nadie además le que, creyó. Oye, no, tampoco le creí. No es nada de Linda, es más eso. Fea. No sea así, no hay mujer fea. No le creo. Hay piscola suave. Ya, no hay mujer fea. Bueno, ella era una de las integrantes que estaba ahí bailando, no estaba Sebastián Roca. Y bailaba. No estaba. Así que ahí tranquila. Pero ¿perreaba bien? Esa es la pregunta. ¿Perreaba música? Sí, no. Valeria va a perrear mejor. Hasta abajo. Música Valeria de perreo, perrea mucho mejor. Ya. A ver. ¿Cuál es Linda en esta...? Tendría que ir a ver el monitor. Una de las personas que usted ve en esas imágenes es Linda, esa chica que pertenece al grupo de Daniela Aránguiz, básicamente... Gracias a su amigo Francisco. ¿Ya? Francisco es un rubiecito, asesor de imagen, que también estuvo involucrado en varias polémicas faranduleras. Otro de los integrantes de esa fiesta. No me mire con cara de enojada. Oye, fea Belinda. No, ¿Belinda se llama? Elinda. Bueno, Elinda. Elinda. No, si no la conozco. Con Roca, se la vinculó, pero no estuvo con ¿se Roca. ¿Se la qué? Sí, vinculó. Además que era una historia estuvo en la fiesta. Trucha, era rara. Estuvo en la fiesta de Daniela Aránguiz. Ella estuvo en la fiesta de Daniela Aránguiz, pertenece como a este grupo. Daniela llamó básicamente a su cuñada, llamó a su amigo Francisco y les dice, mira, juntémonos un asado y ustedes traigan amigos. Y cada uno llevó a un amigo, entre ellos bailaron hasta eso de las 5 de la mañana, algunos se quedaron en la casa. A mí me contaron que descueraron, pero a toda la farándula. Uno, ¿a ti también? Uno. Yo de hecho estaba invitado a esa fiesta. No, ¿y fuiste? ¿Pero por qué no dices ahí? ¿Por qué no dices ahí? Con la leche y la carne. Estaba con la leche y la carne. Con harta carne y harta leche. ¿Sí? Ah, bien. Invitaron a esta gente, cada amigo invitaba y empezaron a pelar uno por uno. Daniel Pinto salió en la palestra. No, ¿qué dijeron de Daniel Pinto y toda esta historia de Adriana Barrientos, sí, que si está con Nico Junge, no está con Nico Junge. Que lo molestan, que lo acosan los hombres. Ah,
¿Por qué? Es que es guapo. Ah, sí. Y es crossover. Y le gusta a todos. ¿Y es qué? Crossover. Crossover. Hombre, mujeres, le gusta a todos. Hasta Mauricio Israel salió en esa lista. ¿Le gusta a él todos? No, a él, gustan de él. Gustan de él. Hombre y mujer, él les gusta de hombre y de mujer. Que él es gusto de homosexual. Gustan de él. Gustan es de que él. A él le gusten los hombres. Es que es bello. Él es gusto de hombre y de mujer. Claro. Es que yo lo encuentro que es bonito, no sé. Yo... ¿Tiene, es atractivo, es un tipo atractivo. Y no es tonto. Sí. No, qué lindo, pero... Y no es tonto. No sé. Es un factor importante. A mí me cae bien. Bueno, ya, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, ajá. ¿Pero y por qué lo pelaban entonces? No, porque empezaron a comentar de todas las noticias faranduleras. Entonces salió, oye, ¿supiste que Adriana Barrientos? Sí, y típico cagüín de carrete. Ya. No, yo tuve un amigo que sí, que parece que... Ah, no, pero yo tuve una amiga que estuvo con Daniel, entonces no, no puede ser. Y empiezan ahí a pelar a todos. Pura chimuchina. Hablaron de todo. Romance de hombres y de mujeres a Daniel Pinto. Claro. Como es que él es como sex symbol transversal. El cagüín farandulero que anda. Ok. Raúl Peralta no estaba invitado en esta fiesta. Oh. ¿Y Ariela Medeiros, ustedes creen que estaba invitada? No, no. Pues, obvio que no. No, pues, ¿ustedes sí creen que no? Sí, obvio que no. ¿La sorprendo? ¿O ella llegó? ¿Qué? ¿La sorprendo? ¿Ya? No estaba invitada. Ah. No sé que tienen razón ustedes. Sí. No estaba invitada porque Ariela Medeiros... A tribunal le parece que va a ser invitada, pero a la tribuna, fiesta... Es que ese es el tema. A tribunal sí va a estar invitada Ariela Medeiros porque Daniela Aránguiz ya se reunió con sus abogados para interponer acciones legales por injurias con publicidad en contra de la señorita Ariela Medeiros. ¿Con publicidad? Y en contra de mucha gente... que hable de ella. El, ¿se acuerdan de este personaje, Pablo? Sí. Un ex amigo, un ex asistente, también se va con demanda. Y Daniel Aránguiz también está demandada por el mismo señor Pablo. Así que los asados se van a trasladar a tribunales. Cruce de demandas, todo contra todo, así es la farándula. Qué horror. Así es la farándula. Bueno, guaguitos, son las 9:45 de la mañana. Queremos agradecerle a Valeria por haber... Muchas gracias. Qué rica mañana. Hoy, aquí en el primero guaguito, a las 12, junto con Antonella, tenemos en Intruso para conocer todos los detalles. Y hoy con harto calor y harto sol, lo vamos a pasar en la mejor compañía, los chicos de Mañaneros, de aquí hasta las 12.